esperando se encuentren de lo mejor, pues les damos la más cordial bienvenida a esta segunda edición de Saturday Say Latam. Mi nombre es Angelina Alarcón y tengo el gusto de estar representando a este equipo que hemos formado aquí en esta edición de Latam y me siento muy emocionada de pues estar con ustedes, de iniciar este proyecto, este curso y presentar a este equipo, ¿no? A este gran equipo de profesionales que estamos sumando el día de hoy. En esta edición está el doctor Cristia Tutiben, la maestra Nayeli de Anda, el doctor Eduardo Ramírez, Francisco Mena, Cecilia Hurtado, Alexander Sarabia, Rosa Shunun, Daniel Hernández Mota, Rodrigo Herrera, Fernando Silva, Ángeles Encalada, Iván Fretes, Gibran Félix, Naren Castillo. Todos estamos pues bajo una misma pues misión, que es la de hacer accesible la inteligencia artificial a cualquier persona, que es nuestra misión de esta gran comunidad. Y básicamente lo que nos une pues es esta generosidad de compartir conocimiento. Estos somos todas las ciudades en las que tenemos presencia en Saturday Say AI. Y pues somos más de 30 ciudades a nivel mundial. En LATAM somos casi 14, de las cuales el día de hoy estamos unidas 10 ciudades que estamos juntos, sus city leads, mentores de las ediciones de esas ciudades, unidos el día de hoy para hacer comunidad, para hacer juntos proyectos de impacto social para nuestra región, para Latinoamérica. Y bueno, estamos en más de 8 países ahorita, como ustedes pueden ver: Paraguay, México, Ecuador, Bolivia, Chile, Guatemala, ¿sí? Y bueno, pues decirles que es un logro que podamos estar nosotros ahorita bajo estas condiciones en este curso de online que tenemos preparados para ustedes, y pues que estemos los representantes de muchas ciudades como las que pueden estar ustedes viendo aquí, pues con amplio liderazgo, con amplio conocimiento en inteligencia artificial. Bueno, esta es la agenda del día de hoy. Y como ustedes ven, es una agenda corta en la que vamos a ver mucho y aprender mucho de quienes son nuestras ponentes el día de hoy. Pues básicamente quiero dar paso a Daniel Hernández Mota, quien va a presentar a Jean Carbonell. Jean no puede conectarse ahorita en remoto, pero nos mandó un videíto que con gusto es muy emotivo y lo vamos a presentar el día de hoy. Adelante. Creo que más bien era yo quien iba a presentar. En todo caso, tomo la palabra. Soy Alexander Sarabia. Un gusto para mí presentarme. Voy a formar parte del equipo también de mentores y junto con todo el equipo llevo la comunidad de Saturday Say AI Quito. Bueno, voy a hablarles un poco de Jean Carbonell y de quién es. Él es ingeniero industrial y ha estado en la Universidad de Campiña en algunos estudios de emprendimiento, donde ha hecho diferentes iniciativas. Entre ellas, pues, fundó conjuntamente con un equipo en España la comunidad de Saturday Say AI. Y ahora vamos a conocer un poco del objetivo y de cómo nació la comunidad a través de un video que nos ha hecho llegar. No sé si Angie puedes. Vamos a empezar. Buenas a todos, soy Jean Carbonell, uno de los cofundadores de AI Saturdays, y quería daros la bienvenida a este programa en remoto, a esta aventura que vais a iniciar, y sobre todo daros un poco de contexto en el momento en el que creo que nos encontramos, tanto como asociación sin ánimo de lucro, como la IA en general. Para los que no lo sabéis, empezamos esto casi hace ya más de 3 años, junto con Miguel, con Cristian, con esta gente que se decidió sumar al primer episodio en Barcelona. Y la verdad es que hemos crecido muchísimo.
en más de 30 ciudades haciendo estos cursos presenciales. Y la verdad es que para mí, hoy, a pesar de no poder estar en directo, es un día muy especial porque empezamos a escalar esos programas en remoto, ¿no? Ya hemos probado esto en muchísimas ediciones. Hemos tenido alumnos pues que han conseguido un trabajo en Twitter, en Microsoft, en Google, entre otros. Tenemos a compañeros de Madrid que se graduaron, que han levantado financiación con su startup. Entonces, creo que estamos empezando a escalar en un ecosistema donde estamos viendo que la inteligencia artificial es cada vez más madura, que ha venido aquí para quedarse y sobre todo que vale muchísimo la pena aprender. Y os digo esto siendo yo una persona que cuando empezó todo esto no sabía programar y no sabía sobre inteligencia artificial. De hecho, fue una de las razones por las que decidimos crear AI Saturdays. Y ahora que estoy trabajando a diario como data scientist, la verdad es que si miro hacia atrás, creo que este fue el momento determinante que dio el salto en mi carrera, ¿no? Entonces, ¿qué quería hacer? Pues sobre todo invitaros a que deis este paso también durante el curso. Venir hoy ya es un gran paso, pero lo complicado, lo difícil es venir día a día, estar aquí cada sábado trabajando, haciendo los deberes, yendo más allá de lo que se plantea en clase, ayudando a mejorar. Alex. Cristian, Angie y muchos de los mentores que participan en el curso. Por mi parte, pues daros una vez más la enhorabuena. Espero poder asistir al Demo Day con vuestros proyectos, que es una fecha que ahora parece lejana, pero se va a acercar más rápido de lo que creéis. Y sobre todo, daros las gracias. Daros las gracias por confiar en este programa. Daros las gracias por estar. Más a que participéis en el curso, que vayáis más allá de todo lo que se da y penséis sobre todo en vuestra curiosidad, en todo eso que os motiva. Y nada, que bienvenidos a la comunidad, que gracias por estar aquí y nos vemos muy muy pronto en el Demo Day, que se va a ir acercando. Venga, un abrazo. Bueno, esto han sido unas palabras, como les decía, de Jean Carbonell, uno de los fundadores de la comunidad, y pues a quienes debemos también un poco de este evento, de esta iniciativa en la que ahora estamos unidos como Latinoamérica. Vamos a iniciar con una presentación de la comunidad a cargo de Cristian Tutibén. Para lo que quisiera invitarte, Cristian, por favor. Si puedes iniciar tu presentación. Les invito a conocer a Cristian. Cristian es parte también de los City Leads y dirigentes de la comunidad, en este caso en Ecuador, Guayaquil. Pues Cristian, nadie más que tú para poder presentar la comunidad. Pero antes, sí, Muchas voy a. gracias, Cristian. En este momento te va a presentar Dani Hernández. Dani, muy buen día. Adelante, Muy por buen favor. día. Buen día a todos. Entonces les voy a presentar al doctor Cristian Tutiven. Cristian Tutiven tiene un doctorado en automática, robótica y visión de la Universidad Politécnica de Cataluña. También cuenta con una maestría en administración de empresas en la Universidad de Santa María de Chile y maestría en telecomunicaciones de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y asimismo es miembro del grupo de investigación Codai Lab, Control Modeling, Identification and Applications de la Universidad Politécnica de Cataluña. También él es catedrático e investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y de la Universidad de Nariño y Sociedad Estadística Ecuatoriana. Asimismo, él ha fundado STEAM Center, que son proyectos basados en datos. Un gusto tenerte aquí, Cristian. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer poder tenerlos aquí, poder compartir con ustedes lo que es Saturdays AI. Un poco voy a tomar las palabras de Jan y una parte de lo que él dijo, que al inicio, cuando empezamos Saturdays AI, en realidad no sabíamos completamente nada de inteligencia artificial.
fuimos un grupo de personas con un interés en común, que eran las nuevas tecnologías, y en este caso esta tecnología de inteligencia artificial, y que queríamos la queríamos aprender. Al mismo tiempo, muchos de nosotros ya habíamos hecho muchos cursos en internet y habíamos visto esa deficiencia de que a veces nos quedamos estancados. Y gracias a esto nació esta comunidad. Entre todos fuimos aprendiendo en comunidad. Y bueno, como dijo ahora estamos en más de 30 ciudades, que es algo muy grande. Así que les voy a hacer la presentación de esta comunidad, Saturos de AI. Es inteligencia artificial en comunidad. Hay que prepararse para el futuro, así que codifiquen inteligencia artificial. Bueno, todos sabemos que ya estamos en la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, y hay una frase muy interesante que la sacó el del Institute for the Future, que dice que el 85% de los empleos que existirán en el año 2030 aún no se han inventado. Entonces, esta frase tiene muchas cosas que hay que analizar, pero entre estas cosas hay que analizar la raíz de esta tendencia. Y como podemos ver en la parte de abajo, teníamos la primera revolución industrial, donde teníamos el vapor, la potencia generada también por el agua, por el vapor, la mecanización. Luego tuvimos la segunda revolución industrial, donde teníamos la producción en masa, las líneas de ensamblaje, la electricidad. Luego tuvimos la tercera revolución industrial, donde tuvimos la computación y la automatización. Y ahora en la cuarta ya estamos en los sistemas, en las redes y en la inteligencia artificial. Pero algo muy importante de la industria 4.0 es que, si se han dado cuenta, la tecnología ahora avanza muy rápido. No es como antes, que la tecnología, ok, avanzaba, veíamos muchas tecnologías nuevas, pero en este preciso momento estamos viendo que un día sacan, por ejemplo, un celular y en un poco meses ya sacan un teléfono muy mejorado la versión anterior. Y así está pasando con todas las tecnologías. La tecnología está avanzando de una manera muy rápida. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para esto? ¿Qué implicaciones para nuestra sociedad? La implicación es que nosotros debemos estar preparados. Y para eso tenemos Saturos de AI. Nosotros lo que buscamos es preparar a la sociedad para este creciente cambio en las tecnologías y este crecimiento tan rápido que está dando la tecnología a lo largo del tiempo. La inteligencia artificial tiene el potencial de producir el aumento de productividad más significativo en la historia de nuestra civilización. La tecnología avanza tan rápido que muchas empresas ya no contratan especialistas, sino personas que sean capaces de adquirir nuevos conocimientos y que sepan resolver problemas. Esta es una frase muy interesante, y de hecho muchas veces cuando converso con colegas, con personas, siempre saco a relucir esta frase aquí. ¿Por qué? Por lo mismo que estaba hablando en la diapositiva anterior, la tecnología está avanzando muy rápido. Y si nosotros no nos preparamos ante este avance tan rápido de tecnología, nos vamos a quedar a un lado. De hecho, ¿de qué me sirve contratar a una persona que es muy especialista en algo si en unos cuantos meses, en un año, las tecnologías están evolucionando y esta persona no ha tenido una capacitación continua? Nosotros creemos en la capacitación continua y nosotros te queremos ayudar en esta capacitación continua. Entonces, hay que estar preparados, las tecnologías están avanzando de una manera tan rápida que hay que seguir preparándose día a día. ¿Quiénes somos? Somos una comunidad con la misión de hacer que la inteligencia artificial sea accesible para todos. Nosotros buscamos conectar el ecosistema de expertos y empresas para generar impacto social. A lo largo de que hemos crecido en diferentes ciudades, hemos encontrado dos caras de la moneda. La primera cara es cuando encontramos en ciudades que las empresas requieren optimizar su proceso, ser más eficientes, y no encuentran personal capacitado para lograrlo. Nosotros los queremos ayudar. Nosotros vamos a crear ese capital humano, esas personas que tengan el conocimiento de nuevas tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, para que sea aplicada en distintos problemas. Por otro lado, en la otra cara de la moneda, también hemos encontrado ciudades en las que, ok, hay personas que tienen mucho interés en capacitarse, pero las empresas, en realidad los gerentes, los administrativos, la gente, las personas que toman las decisiones, muchos no saben qué son estas tecnologías y lo que pueden lograr con estas tecnologías. Entonces nosotros estamos haciendo programas adecuados para cada uno de ustedes, un modelo especial para cada uno de ustedes, donde todas estas personas ya conozcan estas tecnologías y saber cómo usar de manera más eficiente este recurso humano, que es lo más importante en cualquier empresa. Nosotros buscamos conectar este ecosistema de expertos, generar impacto social
junto con las empresas. Tenemos objetivos como el de facilitar el conocimiento y la preparación para el futuro con estas nuevas tecnologías y ser parte de un movimiento exponencial que se puede replicar fácilmente en todo el mundo. Y de hecho, lo hemos demostrado. En el año 2018 empezamos en Barcelona, luego fuimos a Tarragona y ahora estamos en más de 30 ciudades a lo largo de todo el mundo. ¿Cuál es nuestra metodología? Nosotros tenemos una metodología colaborativa. Nosotros buscamos aprender en comunidad. Nosotros tenemos una primera etapa, a la cual la llamamos Code to Learn, donde van a tener 7 semanas, de 6 a 7 semanas, en las que van a tener mentores ayudándolos a entender todas estas técnicas de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo no nos basamos solamente en teoría. También queremos que practiquen. Creemos que escribiendo código es la mejor manera de aprender. Entonces también tenemos unos cuadernos de Jupyter, unos archivos preparados para ustedes, para que vayan pudiendo aprender mediante el desarrollo de microproyectos. Y también tenemos nuestra segunda etapa, que es Build to Learn, donde en esta etapa, cada grupo, vamos a organizar grupos, y van a desarrollar proyectos con impacto social. La mejor manera de aprender es ponerlo en funcionamiento, estos conocimientos, pasar de la parte teórica a la parte aplicativa. Entonces vamos a trabajar en distintos proyectos donde ustedes van a tener mentores y vamos a desarrollar estos proyectos que tengan un impacto social. Y finalmente tendremos un Demo Day donde en un pequeño lapso de tiempo cada grupo tendrá que exponer los beneficios de su proyecto, cómo lo desarrollaron y que invitaremos a muchas personas y empresas a que vean sus desarrollos. ¿Qué programas nosotros tenemos como iSaturnis? De hecho, seguimos creciendo y seguimos pensando en programas que se adecúen a cada uno de ustedes. Nosotros queremos crear un modelo en cada uno de ustedes. Primero tenemos el iForSchool, es un programa en el cual tratamos de educar, está enfocado para estudiantes de colegio, donde queremos que aprendan estas tecnologías y las utilicen de manera transversal a lo largo de su aprendizaje. También tenemos el Free Days, que el Free Days es un programa más para organizaciones, para empresas, donde es aquí donde queremos unir a este sector empresarial con el sector laboral, donde todas las empresas apliquen estos conocimientos que van a adquirir con nosotros a lo largo de ciertas semanas en proyectos reales de sus organizaciones. También tenemos Hoy Hay Charla, donde damos charlas en diferentes temas como reinforcement learning, redes convolucionales, detección de objetos, procesamiento del lenguaje natural, entre otros. Tenemos nuestro programa insignia, AI Saturdays, que es el programa al cual lo estamos invitando en este momento. Es el programa que ahora lo estamos sacando, nuestra segunda edición en LATAM, donde tenemos estas etapas que les mostré anteriormente. La primera etapa, donde van a aprender la parte teórica y la parte de codificar mediante microproyectos. La segunda parte, donde van a desarrollar un proyecto macro con aporte social y el Demo Day. Y finalmente también tenemos ciertos cursos e-learning. Por ejemplo, tenemos el Python for AI, que actualmente es gratuito, donde queremos que todos conozcan acerca de inteligencia artificial, se vayan preparando las herramientas básicas que necesitan para poder ingresar a AI Saturdays. Y bueno, este no es el único programa que tenemos. También tenemos introducción a ciencia de datos y otros más. Y poco a poco sacaremos más programas. Lo único que queremos es que todos estos programas se adecúen a cada uno de ustedes. Nosotros tenemos 3 enfoques. El primero, aprender en comunidad. Mi experiencia me lo dice que es la mejor manera. Yo durante mi doctorado estuve aprendiendo acerca de técnicas basadas en datos para aplicarlo a mi tema de investigación. Y muchas veces me encontraba con la dificultad de que, ok, había mucha información en internet, leía, pero cuando tenía un problema que no podía desarrollar, porque quizás yo no era programador en ese momento, me chocaba y no sabía cómo hacerlo. Pero en el momento que conocí Saturdays AI, ya aprendiendo en comunidad, a mi derecha tenía alguien que analizaba mucho mejor que yo los datos, a mi izquierda tenía alguien que sabía programar, enfrente mío tenía una persona que analizaba negocios, y entre todos podíamos resolver los proyectos y nos ayudábamos. El aprendizaje del futuro tiene lugar cada vez más en las comunidades. Conectamos una comunidad global de estudiantes de inteligencia artificial. Buscamos proyectos de impacto social. Nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para resolver problemas sociales como el cambio climático, la educación, el diagnóstico de enfermedades o los problemas locales de tu ciudad, pero también podríamos utilizarlo de forma incorrecta,
Así que en esta comunidad buscamos enseñarte los enfoques correctos del uso de la inteligencia artificial. Y por último, fomento de la diversidad. Creemos que la inteligencia artificial proporciona un conjunto de herramientas a las que todo el mundo debería tener acceso. Aquí buscamos equipos multidisciplinarios. Sostenemos que la diversidad mejora la creatividad. Estamos ya en más de 30 ciudades. Como podemos ver, estamos en Estados Unidos, ya estamos en Sudamérica, estamos en Centroamérica, estamos en Lagos. Bueno, en Europa actualmente estamos en España en varias ciudades y seguimos creciendo, y también estamos en Dubái. En general, existen muchas ciudades que siguen haciendo solicitudes para ser parte de Saturday High. Es un modelo que, gracias a todo el trabajo de todo el equipo, es muy fácil de replicar, y así que seguiremos creciendo. Este es el equipo global. Tenemos a Miguel Herrero y Jean Carbonell, que son los cofundadores de Saturday's AI. Tenemos a Virginia Vidoblo, Pablo Castañeda, Angelina Alarcón, David Griñán, Cristian Tutibén, el que les habla, y Eduardo Ramírez en el equipo global. Pero este no es solamente el equipo total de Saturday's. En general, tenemos muchos equipos. Cada ciudad tiene su equipo. Y tenemos equipos también por regiones. Así que muchas gracias a todos por ser parte de esta comunidad. Y ahora sí viene la parte importante, Will to Learn. En la etapa que nosotros desarrollamos proyectos, nos enfocamos en que nuestros estudiantes vayan aprendiendo. Y estos son algunos de los proyectos que hemos sacado en nuestros programas de Saturday's AI en diferentes ciudades. Por ejemplo, tenemos el de democratizar el análisis de sangre, donde unos estudiantes hicieron un clasificador de células blancas usando redes neuronales, usando como prueba de concepto un smartphone. Tenemos otro proyecto de impacto social, la detección temprana de incendios en áreas forestales a través de la inteligencia artificial. Para esto, les tengo un videito del proyecto en el que trabajaron esos estudiantes. Tenemos un detector de COVID usando imágenes de rayos X. Este proyecto salió el año pasado, cuando el COVID casi recién iniciaba, en el mes de marzo, donde podíamos subir una imagen de una radiografía en una plataforma web, y esta plataforma web te daba una probabilidad de que sea COVID o sea no COVID. Tenemos SomnoDriver, era la detección de somnolencia usando cámaras de video en los vehículos y el envío automático de alertas. Este proyecto es muy interesante porque tenía muchos retos. Por ejemplo, pestañear podría ser tomado como me quedé dormido. Entonces ellos tuvieron muchos retos de que el sistema tenía que diferenciar de lo que era pestañear a lo que era quedarse dormido. Y al final crearon un sistema de envío automático de alertas, tenían una alerta sonora, tenían un SMS, un email, para que la persona pueda reaccionar o personas familiares tengan conocimiento de esta situación. Aprendizaje profundo para salvar vidas en el mar. Este proyecto fue inspirado por Open Arms. Este proyecto era para detectar estas embarcaciones que tenían emigrantes. Y bueno, fue un proyecto muy satisfactorio que lo realizaron algunos estudiantes de la ciudad de Barcelona. Y finalmente, tenemos un podcast. Tenemos un podcast en el cual nos pueden seguir. A ver si tengo aquí. Tenemos nuestro podcast. El podcast está en Spotify. También lo tenemos en Apple y lo tenemos en Google. Por otro lado, todos los proyectos que tenemos nosotros los ponemos en un repositorio, donde cualquier persona, miembro o no miembro de la comunidad, puede tener acceso a estos proyectos. Así que es una comunidad abierta para todos. Y esa era la presentación de Saturday's AI. Espero que les haya gustado y bienvenidos a todos. Esperando con muchas ansias empezar este curso con todos ustedes.
poder compartir conocimientos y poder sacar adelante estos proyectos de impacto social. Muchas gracias. Muchas gracias y qué gusto poder escuchar de ustedes que iniciaron la idea, el cómo vamos a llevar esta comunidad. Voy a dar paso a Nayeli de Anda, nos va a presentar a nuestra siguiente ponente que es Sofía Trejo. No sé, Nayeli, si ya te encuentras aquí en la sala. Hola, claro que sí, Alex, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, ¿me pueden ver y escuchar? Perfecto. Hola. ¿Qué tal? Pues bienvenidos. La verdad es que estoy muy feliz de... Esta es la segunda edición de la TAM en la que por ahí me toca participar y la verdad es que estoy muy, muy feliz por esto. Comencé yo en Guadalajara apoyando un poco ahí a Angelina y bueno, pues el día de hoy con mis compañeros de Latinoamérica. Por fortuna también me toca presentar a la ponente llamada Sofía Trejo, la cual viene a darnos una charla muy muy interesante y les cuento un poco de ella. Sofía Trejo es mexicana y ella es investigadora y profesora especializada en ética de la inteligencia artificial. A ella le interesa estudiar sobre las intersecciones entre la inteligencia artificial y los derechos humanos y en promover el entendimiento crítico de la tecnología. Es licenciada en matemáticas por la Universidad Autónoma de México y doctora en matemáticas por la Universidad de Warwick. Ha trabajado como investigadora en la Universidad de Sao Paulo y en Imperial College London. Actualmente es profesora en la maestría de Ciencias de Datos del Instituto Tecnológico Autónomo de México y miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México. Bienvenida, Sofía, y pues ahora sí que todos suyos. Hola, muchas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí. Voy a hacer un comentario rápido, no puedo compartir mi pantalla. Agradezco enormemente, esta es la segunda colaboración que tengo con AI Saturdays. Y la primera fue con IA Saturdays en Bolivia y esta es mi segunda colaboración. Agradezco mucho a Angelina por la invitación y me da mucho gusto que haya interés en incluir ética como uno de los temas de los que se van a hablar durante todo su curso. Sigo sin poder compartir mi presentación. Alex, ¿puedes darle permiso, por favor, dejar de compartir? Gracias. Sí. Y pues bueno, entonces pues sí, o sea, obviamente ha habido un crecimiento enorme, se espera un crecimiento mucho mayor de este tipo de tecnologías y creo que es muy importante que seamos muy críticos sobre lo que estamos haciendo, cuál es nuestra relación con la tecnología que estamos creando, pero también es muy importante tomar en cuenta cuál es nuestra relación y responsabilidad con el planeta. Entonces yo voy a hablar un poco de esta relación que tenemos con la tecnología y el cambio climático y los impactos ambientales del desarrollo de este tipo de sistemas. Entonces, pues es un poco hacer este cuestionamiento de hasta qué punto estamos haciendo o no este tipo de tecnologías de forma responsable y al final voy a hablar un poco de qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Entonces, voy a empezar presentándoles parte de lo que les voy a presentar es parte de este trabajo que les recomiendo infinitamente que lean, que se llama Anatomy of an AI System. Está en una página web que se llama anatomyof.ai. Este trabajo fue hecho por Kate Cafford y Vlad Joller. Kate Cafford es la codirectora y cofundadora del Instituto AI Now. Les recomiendo enormemente también que revisen su trabajo. También tienen trabajo sobre impacto climático, sobre impactos sociales de inteligencia artificial. Entonces, bueno, este trabajo en particular es un análisis de la cadena de producción asociada a dispositivos digitales como en particular ellos analizan este. Entonces, este es el Amazon Echo, que es el dispositivo físico a través del cual está la inteligencia artificial Alexa, ¿no?
Digo, ya no sé si hayan evolucionado el dispositivo y se vea igual, pero cuando yo hice esta presentación hace como un año era este, ya, bueno, cuando encontré este trabajo, en fin. Entonces, este es Alexa, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de cómo funciona este dispositivo. Entonces, lo que hacen este tipo de dispositivos es que, por ejemplo, usando comandos de voz, los traducen a texto. O sea, ahí ya hay un sistema de inteligencia artificial. Después, con ese texto, se hace una búsqueda en bases de datos para encontrar la respuesta a lo que quiera que se haya preguntado, pedido, y entonces se produce la respuesta. Entonces, de hecho, la efectividad de este tipo de dispositivos es inferida de lo que ocurre después de que uno, de que el sistema da la respuesta. Entonces, por ejemplo, observan si se repite la pregunta, entonces eso significa que no estuvo bien lo que se hizo, ¿no? Si se reformula la pregunta, qué acciones siguen a la pregunta. Entonces, estos dispositivos como que van aprendiendo de la efectividad de las respuestas basadas en las interacciones con los, bueno, con las usuarias, ¿no? Entonces, a través de estas interacciones, este tipo de dispositivos aprenden a escuchar mejor, a interpretar mejor, empiezan a hacer un mapeo de las usuarias, y construyen un modelo de nuestras preferencias, hábitos, etcétera. Entonces, este tipo de tecnologías es importante de notar que cambia mucho nuestra relación con artefactos, porque ahora las usuarias también somos consumidoras, también somos recursos y también somos trabajadoras dentro de esta nueva economía y dentro de este nuevo tipo de sistemas. Entonces, en este trabajo de Anatomy of an AI, lo que se hizo fue hacer un análisis completo de la cadena de producción, desde los minerales asociados para la producción de los dispositivos físicos, hasta el entrenamiento de las redes neuronales, hasta los técnicos, ¿no? La parte que tenga que ver con Amazon como industria, ¿no? Entonces, pues los invito, yo voy a presentar algunas partecitas muy pequeñas de este trabajo y otros trabajos, obviamente, pero los invito a revisar este trabajo porque a mí me parece que es de verdad excelente. Entonces, pues vamos a hablar un poco de los recursos materiales. Entonces, pues pensemos que vamos a empezar a hablar un poquito de las minas. Entonces, dispositivos como Alexa o como los smartphones, ¿no? Donde, pues de hecho, viven y se interactúa mucho con las inteligencias artificiales, pues utilizan baterías de litio. La vida promedio de un smartphone, esto es a nivel mundial, es de 4.7 años. Y justamente uno de los minerales importantes para la producción de estas baterías es el cobalto. Y el cobalto es usado para estas baterías de litio, ¿no? Entonces, para que se den una idea, Amnistía Internacional ha hecho estudios sobre las condiciones laborales en las minas de cobalto. Aproximadamente el 50% del cobalto proviene de la República Democrática del Congo y 20% del cobalto de la República Democrática del Congo procede de minas artesanales. En estas minas, en la República Democrática del Congo, se estima que trabajan alrededor de 40.000 niñas y niños. Entonces, para que se den una idea de las condiciones laborales en las que trabajan no solo menores de edad, sino adultos, son condiciones de ambiente peligrosas tanto para la vida como para la salud. Trabajan bajo condiciones de extorsión e intimidación. Hay niños de hasta 7 años trabajando en las minas. Las jornadas son entre 10 y 12 horas. Las cargas que tienen que llevar estos niños y estas niñas durante cada jornada son entre 20 y 40 kilos de cobalto. Bueno, de los minerales para extraer el cobalto. Y algo que me parece sumamente interesante es que la mayoría de estos niños trabajan para pagar su educación. Entonces trabajan antes o después de la escuela, durante vacaciones o durante fines de semana. Entonces, pues existe una desigualdad sistémica en las cadenas de producción asociadas a un montón de cosas en el mundo, pero en particular a sistemas de inteligencia artificial. Creo que es muy pronunciada estas diferencias. Entonces, para que nos demos una idea, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, gana $275 millones al día. Un trabajador en estas minas gana entre $1 o $2 al día. Entonces, imaginemos que un minero necesitaría trabajar 700.000 años sin parar para ganar lo mismo que Amazon, bueno, que Bezos gana en un día, ¿no? Entonces, esto no es exclusivo de esta parte de la cadena de producción. También, por ejemplo, existen
los ghost workers, ¿no? Las personas que se encargan de etiquetar y de hacer bastantes de los trabajos para limpiar y hacer que los datos sean utilizables para sistemas de inteligencia artificial. Estas personas trabajan a través de plataformas como Amazon Mechanical Turk y también trabajan sobre, en situaciones laborales que son bastante preocupantes, y creo que es algo que es importante que como comunidad y como sociedad empecemos a visibilizar y empecemos a atender, porque pues estas son las personas que trabajan ahí. Después, ¿qué pasa con la cadena de suministros? O sea, tenemos que pensar que ahora los sistemas tecnológicos que tenemos son sumamente complejos. Entonces, por ejemplo, el tantalio que se usa para hacer microprocesadores, que Intel intentó hacer también, es uno de estos minerales que vienen de minas donde hay muchos problemas, como los que les presenté anteriormente. Entonces, Intel intentó hacer un esfuerzo por revisar toda su cadena de producción para garantizar que los minerales que ellos utilizaban pues eran éticos o obedecían pues regulaciones o estándares de derechos humanos. Y entonces, pues ellos se tardaron más de 4 años para entender la cadena de producción. Esta cadena de producción tendría alrededor de 19,000 proveedores y estaba pues distribuida en 100 países. Entonces, esto es para que se den una idea de la complejidad de los sistemas técnicos que tenemos. Otra cosa que es muy importante pensar es que mucha de la información y del procesamiento se hace a través de Internet, obviamente. Entonces, hay una enorme cantidad de cables submarinos, ¿no?, que conectan los diferentes continentes. De hecho, el 98% del tráfico de Internet es a través de estos cables submarinos. Este es un mapa. Aquí hay The Submarine Cable Map. Ahí pueden explorar. Es un mapa donde se puede explorar los distintos cables, a quién le pertenecen, ¿no? Pero en particular, cada vez más empresas transnacionales y de tecnología como Google, Microsoft, Facebook son las dueñas de estas infraestructuras. Entonces, de hecho, el mayor inversionista en infraestructura de Internet es Google, y sobre todo en estos cables submarinos, y es el dueño o codueño de 14 cables submarinos a la fecha, y este es el mapa de los cables en los que tiene inversiones Google, ¿no? Entonces, esto es parte también del Anatomy of an AI. Entonces, ellos hicieron una investigación sobre qué pasó con el primer cable transatlántico. Entonces, les voy a contar pues esta historia. Entonces, pues en el siglo XIX, es una historia vieja, tiene que ver con telégrafos. Entonces, en el siglo XIX hubo un boom tecnológico, ahora justo a raíz de la aparición del telégrafo, no del Internet. Y entonces descubren que este árbol, Palakium gutta, sirve como aislante natural, ¿no?, para los cables eléctricos. Entonces, justo en 1857, cuando se crea el primer cable transatlántico de telégrafo, que tenía alrededor de 3,000 kilómetros de largo y pesaba 2,000 toneladas, se utilizaron para aislar este único cable 900,000 árboles. Entonces, esto causó la devastación de las selvas del sureste asiático. De hecho, en 1883, para salvar la cadena de producción, el Reino Unido prohibió la recolección de látex. Sin embargo, este árbol ya se había extinto. Entonces, eso fue lo que pasó a raíz de aislar un cable transatlántico. Pensemos ahora en la escala de los cables que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, no solo se necesitan esos recursos materiales físicos para hacer los cables y otros dispositivos, obviamente, sino que también se usa mucha energía, ¿no? Energía para mantener el Internet, energía para hacer el cómputo. Entonces, les voy a enseñar, no todas las compañías son igual de buenas en cuanto a responsabilidad ambiental. Entonces, de hecho, Google y Apple han hecho esfuerzos por cambiar a energías renovables, lo mismo con Facebook. Pero aquí pueden ver los porcentajes de energías renovables, de gas natural, de carbón y de energía nuclear que usan diferentes proveedores, ¿no?, de servicios tecnológicos. Estos datos pues no están tan actualizados. El último reporte que yo pude encontrar es de Greenpeace del 2017. Pero pensemos que Amazon, que es la encargada de este Amazon Alexa, ¿no?, que es la que estábamos viendo en este ejemplo, tiene C de calificación, ¿no? De hecho, usa casi el 30%, o sea, entre 30% de carbón y 26% de energía nuclear. Y de hecho, hay serios problemas, y esto creo que pasa con casi todas las compañías,
en transparencia, en políticas sobre energías renovables, en mitigación de efectos negativos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí para que se den una idea, entonces el punto es que no todas las compañías son igual de responsables y creo que es importante saber quién es su proveedor de servicios. Entonces, este es el porcentaje de energías renovables que usan diferentes pues empresas de tecnología. Entonces, como les había dicho, Apple y Facebook y Google han estado mejorando significativamente. Sin embargo, Amazon y la mayoría de los servicios de streaming como Netflix o HBO tienen menos del 22% de energías renovables. Ahora, estos porcentajes, pues obviamente fueron calculados, les digo, en de 2017, pero me parece muy importante que empecemos a reflexionar qué está pasando cuando muchos de la raíz de la pandemia, cuando mucho del trabajo y de otras labores se ha movido a streaming y que se espera que pues estas tendencias continúen, ¿no? Entonces, pues ¿por qué es importante también quién es tu proveedor de servicios? Como ¿por qué nos importaría Amazon qué hace con su energía? Porque de hecho hay una enorme dependencia en estas compañías, tanto para los centros de datos como para hacer cómputo en nube. Entonces, esto crea dependencias del sector tecnológico hacia estos grandes, pues como compañías de tecnología. De hecho, el 45% de los servicios de nube a nivel mundial están soportados por Amazon. Entonces, pensemos que lo que Amazon hace respecto a sus políticas de medio ambiente tienen un impacto muy grande a nivel mundial. Entonces, pues vamos a hablar un poquitito de los impactos ambientales, ¿no? De este tipo de tecnologías. Entonces, pues les recomiendo mucho este artículo. Este artículo salió este año. Es una recopilación, a mí me parece muy buena, sobre impactos. O sea, también hablan de lo que se está intentando hacer para ayudar al cambio climático en inteligencia artificial, de los impactos negativos. Entonces, pues es un artículo súper completo, se los recomiendo mucho si les interesan estos temas. Entonces, pues bueno, voy a andar un poquito en algunos de los temas que se tocan aquí y en otros reportes. Entonces, pues estos son estimados que se hicieron. Estos estimados, de nuevo, estos estimados se hizo en el 2018 con datos del 2008. De nuevo, el nivel de digitalización a raíz de la pandemia creo que no es de ninguna manera considerado dentro de estos estimados, pero que el sector tecnología para el año 2020 iba a generar entre el 3 y el 3.7 de los gases invernadero a nivel mundial. Entonces, esta cifra, para que se den una idea, es el doble de lo que el mismo sector producía en el año 2007. Y de hecho, el porcentaje de gases invernadero producidos por el sector de tecnología es mayor que, por ejemplo, los gases invernadero de todo Japón. Y Japón es el quinto país con mayor emisiones de gases invernadero a nivel mundial. De hecho, de estos estimados para el año 2020, se estimaba que el 45% de las emisiones asociadas al sector fueran asociadas con centros de datos y el otro 24% a la infraestructura de las redes, ¿no? Entonces, otras cifras, por ejemplo, han estimado que las TICs, ¿no? Para el año 2030 utilicen generen entre el 1.4% en el mejor de los casos hasta el 23% de las emisiones de gases invernadero, ¿no? O sea, podría llegar a ser un cuarto de las emisiones de gases invernadero a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa, no? Hablamos que es importante, un sector importante de esta cadena son los centros de datos. Entonces, hay estimados sobre cuántas emisiones están generando los centros de datos. Entonces, se estima que para el año 2040 sean el 14% de las emisiones a nivel global. Por ejemplo, Virginia del Norte, en Estados Unidos, que tiene la mayor concentración de centros de datos a nivel mundial, usa únicamente el 1% de energías renovables. De hecho, la Comisión Europea espera que haya un incremento del 28% del uso de energía por parte de centros de datos para el 2030. Es importante decir que además de energía y generación de gases invernadero, estos centros de datos requieren agua para mantener frías, ¿no?, sus instalaciones. Entonces,
Se estima que desde, pues digamos, como su inicio hasta el 2014, que se hizo este estimado, solo los centros de datos de Estados Unidos habían utilizado alrededor de 100 billones de litros de agua. Entonces, pues eso es un poco ahí de lo que pasa en los centros de datos. Y pues ahora pensemos justo un poco en la pandemia y qué está pasando con el streaming, ¿no? Entonces, este estimado es del 2013, de hecho lo produjeron empresas de energía, ¿no? De hecho de carbón. Entonces, sus estimados indican que una hora de ver videos en línea en la semana, o sea, de hacer streaming de video a la semana, consume anualmente la misma electricidad que dos refrigeradores durante todo el año, ¿no? Otras cifras indican que, por ejemplo, más de una tercera parte del tráfico de Internet de Estados Unidos es Netflix. Y de hecho, hay estimados que dicen que si se prohibiera el uso, estos son estimados en Europa, prohibiera el uso de teléfonos con cámaras a color de alta resolución, el tráfico de Internet en Europa se reduciría en un 40%. Entonces, digo, no todas son malas noticias. El sector ha intentado hacer cambios positivos. O sea, grandes compañías, de nuevo, como les dije, Microsoft, sobre todo Microsoft y Google, han estado haciendo cambios y compromisos para cambiar energías renovables, para mejorar los sistemas de enfriamiento, para reciclar el agua y para mejorar la eficiencia de los procesadores, ¿no? Y del procesamiento en general. De hecho, hay reportes que indican que han usado inteligencia artificial y que han logrado reducir el consumo de energía significativamente. Pero hay que pensar que no todos los centros de datos son estas grandes compañías que están haciendo estos cambios. O sea, hay muchos centros de datos pequeños y medianos, ¿no? Hay centros de datos en universidades, en gobiernos, en bancos, ¿no? Entonces hay que pensar también qué está pasando en todo el sector, no solo en estas grandes corporaciones, ¿no? Y para que se den una idea de los impactos ambientales de crear particularmente sistemas de inteligencia artificial, el entrenamiento y la evaluación de sistemas de procesamiento del lenguaje natural, que son a nivel publicación, y estos no son los más grandes, ahorita vamos a hablar, a nivel publicación académica, producen las mismas emisiones de gases invernadero que 5 automóviles en toda su vida útil, y esto incluye el proceso de manufactura. Y estos estimados son para automóviles en Estados Unidos, que es un país que depende fuertemente del uso de automóviles, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas son importantes? O sea, esto es solo el entrenamiento y la evaluación, ¿no? O sea, la parte de cómputo que se requiere para generar el modelo de inteligencia artificial. De nuevo, estos son modelos a nivel investigación, pero cada vez hay más y más de estos modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hizo estimados sobre qué hubiera pasado o cuánto sería el impacto ambiental de haber hecho el GP3. GP3 es uno de los modelos de procesamiento natural más grandes que tenemos en este momento. Entonces, aquí estos estimados son sobre qué hubiera sido el impacto ambiental o cuál hubiera sido dependiendo de la localización de su centro de datos, ¿ok? Entonces, pues los datos para entrenar estos sistemas artificiales están en una nube y la localización física de esa nube es importante. Entonces, por ejemplo, podemos ver que si el centro de datos hubiera estado en Sudáfrica comparado a si hubiera estado en Francia, hubiera sido como entre 900.000, ¿no? Y 90.000 kilogramos de CO2, ¿no? O sea, la diferencia es significativa. Esto es depende del país donde estés, cuáles sean sus políticas energéticas y qué tan renovable o no renovable sea la energía donde está físicamente el centro de datos, cuánto te cuesta también transportar esa energía a través de internet, ¿no? Entonces, pues estos estimados indican que en el mejor de los casos, entrenar un modelo como el GP3 costó en impactos ambientales lo mismo que 49 automóviles durante toda su vida útil, o en el peor de los casos, más o menos 61, ¿no? Entonces, esto solo es para crearlos. Hay que pensar que muchos sistemas de inteligencia artificial constantemente reciben datos y constantemente se están actualizando. Entonces, esto solo es para crear el modelo, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué me está pasando?
a mí me parece súper relevante ahora que están aprendiendo de estos temas, que busquen y conozcan lo que pasó con Timi Yebru. Timi Yebru era una investigadora en Google que fue, trabajaba en el área de ética, fue despedida recientemente a raíz de no querer retractar el siguiente artículo, que es The Dangers of Stochastic Parrots, Can Language Models Be Too Big?, que hace un cuestionamiento sobre, sobre tanto los impactos ambientales como sociales de los nuevos modelos de procesamiento del lenguaje natural y su escala. Otra de sus colegas también fue despedida, ¿no?, de la misma organización. Entonces, los invito a que lean esta crítica a la manera en la que estamos haciendo inteligencia artificial y que se familiaricen con la historia de Timit y con su otro trabajo. Ella tiene trabajo excelente en el área de ética de inteligencia artificial sobre cómo hacer reportes de modelos, sobre cómo mejorar la mayoría de... O sea, tiene mucho interés en cómo mejorar los procesos mediante los cuales estamos haciendo estos sistemas. Entonces, voy a hablar un poquitito de cómputo en general, ¿no? Entonces ya hablamos un poco de los centros de datos, dónde están, cuánto se necesita para generar un solo modelo, ¿no? Y ahora vamos a hablar más o menos ahora de la escala, de juntar todos los modelos y lo que estamos haciendo como con inteligencia artificial generalmente, ¿no? Entonces, la cantidad de cómputo actualmente se está duplicando cada 3.4 meses, ¿no? Entonces, esta es una gráfica de la cantidad de cómputo comparado, de cuánto ha estado creciendo, ¿no? Desde, aparentemente, hay un boom en el 2015, en el 2005, perdón, a partir de mejoras en deep learning, ¿no? Entonces, este cómputo, pues, esta es la cantidad que ha estado creciendo. Esto es cuánto ha mejorado el hardware que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, la cantidad de cómputo que tenemos no está de ninguna manera equiparada a la manera en la que podemos absorberlo, ¿no? O sea, energéticamente, y en la que podemos lidiar con él. Entonces, es una cosa importante que sepan, y tal vez para varias personas en esta área es familiar, es la ley de Moore. La ley de Moore fue algo que estuvo pues muy padre y nos ayudó mucho tiempo. Esta ley de Moore era una aproximación sobre cada cuánto tiempo podíamos mejorar nuestra capacidad de procesar, ¿no? De crear procesadores con mayor rapidez, o sea, que fueran más eficientes. Y justamente la ley de Moore indicaba que aproximadamente cada 2 años se duplicaba el poder de cómputo a través del número de transistores que metíamos en un microchip. Entonces, esta ley nos ayudó muchísimo tiempo porque aunque el cómputo está aumentando o está aumentando, podíamos generar sistemas más eficientes, ¿no?, para hacer el cómputo y no necesitábamos más energía. El problema con la ley de Moore, además a mí esta ley me parece que es súper interesante, pero o sea, esta ley se hizo, o sea, esta predicción se hizo en 1965 y fue válida hasta hace muy poco, pero estamos llegando al punto donde esta ley ya dejó de funcionar. Y esto es básicamente porque físicamente en el espacio donde puedes hacer los microchips ya no caben, ¿no? O sea, ya llegamos al nivel donde los transistores son casi del tamaño de átomos. Entonces, el problema es que aquí ya empieza a haber problemas con física cuántica y ya no tenemos control de la manera en la que se comportan los electrones. O sea, físicamente ya llegamos como a ese límite de qué podemos hacer con transistores, ¿no? Entonces, pero se están diseñando nuevas cosas. O sea, el fin de la ley de Moore, que ya llegamos, ya estamos ahí al fin casi, ya no vamos a poder duplicar el poder de los procesadores. Se están intentando hacer otras soluciones, pero es importante saber que dependimos de esto por mucho tiempo y es algo que ya no está funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Uno de los mayores problemas de lo que tenemos ahora con la rápida crecimiento de la adopción de tecnología y justamente con esta necesidad de tener mejores procesadores constantemente, es que la obsolescencia de los dispositivos y del hardware está creciendo de manera brutal, ¿no? Entonces, hay que pensar que todos estos microchips, que todas estas computadoras requieren pues físicamente ser producidos. La producción de estos dispositivos genera materiales tóxicos, ¿no?, para la creación del hardware. De nuevo, recordemos que hay una cadena de explotación muy seria respecto a estos minerales como el cobalto y los minerales que se necesitan para hacer los microchips. Entonces, para que tengamos una idea de qué
¿A dónde estamos a nivel de obsolescencia y qué tanto estamos tirando cosas? Solo en Estados Unidos, cada día se tiran aproximadamente 400,000 celulares, ¿no? Diario, en Estados Unidos solamente. Entonces, pues hay que pensar que esta necesidad de crecer en cómputo y esta necesidad de mejorar el procesamiento está generando un montón de desperdicios, ¿no? Entonces también hay que ser conscientes de esto. Y bueno, pues después de todo esto les voy a decir un poco de lo que podemos hacer. O sea, además de pensar completamente de manera crítica sobre todas las etapas del desarrollo de nuestras tecnologías, yo diría reducir significativamente el uso de recursos, el uso de hardware y el uso de todo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que empezar a decrecer la manera en la que estamos haciendo esto, pero les voy a dar otros tips que siento que igual y pueden, yo creo que a nivel investigador, si van a empezar a trabajar en esta área, todo el mundo podría ayudar a mejorar en esto. Es una cosa fundamental, es la reproducibilidad de resultados en inteligencia artificial. Actualmente hay una crisis de reproducibilidad de resultados, no solo en inteligencia artificial, sino en la ciencia en general. Esto es un fenómeno que ha sido detectado desde hace mucho tiempo. Entonces, las publicaciones no dan suficiente información para que otros investigadores puedan repetir los resultados o generar sistemas parecidos con la información que se da. Entonces, en la inteligencia artificial, problemas que están haciendo que esto pase es, uno, no compartir el código, no compartir los datos, no compartir los parámetros iniciales que se usan para el entrenamiento y no compartir los hiperparámetros que se usan para entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, empezar a mejorar la manera en la que se reportan estos sistemas es fundamental. ¿Por qué? Porque justamente cuando la gente intenta reproducir cosas como este GP3 que hablamos, que usó muchísima electricidad y muchísimos recursos, las siguientes personas, si lo intentan repetir, si lo hacemos más reproducible, van a gastar muchísimo menos tiempo, muchísima menos energía y muchísimos menos recursos en intentar generar sistemas parecidos, ¿no? Entonces creo que es súper importante que se empiece a hacer un trabajo significativo en cómo reportar, ¿no? Entonces, otra cosa es, entonces ese es un hint, ¿no? Intenten hacer su trabajo lo más reproducible y documenten lo mejor que puedan. Justo calcular y reportar las emisiones. Entonces, no hay actualmente, yo diría, esta tendencia hacia poner claramente cuánto cómputo se necesitó, qué hardware se utilizó y cuántos recursos se necesitan para producir los resultados que están viendo en publicaciones. Eso no es una norma, entonces no, en realidad no tenemos un conocimiento claro de los impactos reales de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces los invito a todos a empezar a calcular y reportar los impactos de su trabajo. Entonces, para que se den una idea, hay artículos que intentaron hacer como un estudio de una de las conferencias de NeurIPS, que es una de las principales conferencias de inteligencia artificial en el 2019, y agarraron una muestra de 100 artículos y vieron qué reportaban estos artículos respecto a impactos ambientales. Entonces, primero hay 0 artículos que reflejen una métrica de impactos de emisiones de CO2 o de impactos ambientales. Un artículo de esos 100 midió el uso de energía de alguna manera o lo reportó. Después, solo 45 midieron los running times o el tiempo de cómputo, ¿no? O sea, presentaron eso. Solo 46 de esos 100 artículos, la mitad menos, informaron sobre el hardware que se utilizó para producir estos resultados, y solo 17 midieron la complejidad del cómputo que se necesita para producir esos resultados, ¿no? Entonces, aquí les dejo esta liga, lo pueden buscar así en Google. Esta es una calculadora de impactos ambientales de Machine Learning. Entonces, la pueden buscar, pueden empezar a hacer los cálculos y pueden empezar a reportarlos. Este trabajo fue hecho por personas de Mila, de Elementary y de Polytechnique de Montreal. Entonces, invito a todos, desde estudiantes hasta investigadores, a empezar a usar y reportar sobre esto. Y otra cosa que es fundamental, y sobre todo yo creo ahora que están entrando en este campo, es cambiar las métricas bajo las cuales estamos midiendo el desempeño y el progreso de estos sistemas.
Ahora existe un favoritismo absoluto, yo diría, hacia accuracy o precisión de cómo están actuando estos sistemas. Entonces, la mayoría de los artículos están enfocados en subir un porcentaje de precisión sobre sistemas, pero no hay un énfasis en las métricas de eficiencia. Esto significa que también están haciendo el cómputo, cuánto se necesita de energía, ¿no?, para producir esos resultados. Entonces, hay una enorme diferencia entre enfocarnos en accuracy y en enfocarnos en eficiencia, ¿no?, como métricas significativas para el desarrollo de esta tecnología. Y entonces, ¿por qué esto es importante, además de por impactos climáticos? Entonces es eficiencia y precisión, perdón. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad solo grandes compañías como Google, OpenAI, Facebook tienen el poder de cómputo de crear sistemas de inteligencia artificial que generen estos porcentajes de accuracy en los que estamos. Pero si nos enfocáramos en eficiencia, de hecho, los resultados enfocados en inteligencia artificial serían más democráticamente justos, sobre todo para países como América Latina, en el sur global, porque no necesitaríamos esos grandes recursos de cómputo, nos estaríamos enfocando en mejorar eficiencia. Entonces, esto es importante a nivel América Latina porque nosotros no tenemos, aquí está el porcentaje, esto es el número de artículos que América Latina publica en Deep Learning, ¿no? Entonces, es una de estas rayitas naranjas que está aquí abajo. Y esto es gente que tiene poder de cómputo para hacer accuracy, ¿no?, que es Estados Unidos, Europa y grandes potencias en Asia, ¿no? Entonces, justamente también este enfoque hacia crear sistemas que requieren cada vez más cómputo y cada vez más datos favorece sistémicamente a las grandes potencias que ya están haciendo este tipo de sistemas. Entonces, creo que es importante fijarnos que esas métricas también están asociadas con estructuras de poder y que también tienen mucho impacto en el tipo de ciencia que se hace y cómo se está haciendo y qué resultados tenemos. Entonces, pues una de las últimas hints que les voy a dejar es que hay que elegir sabiamente tanto a su proveedor de nubes como a sus centros de datos, la localización física. Como vimos, la localización física puede cambiar, del centro de datos puede cambiar 10 veces las emisiones que genera entrenar sus modelos. Y lo mismo vimos, no todos los proveedores de nube tienen las mismas intereses en respecto al uso de energía. Y pues eso es todo lo que les iba a decir ahora. Muchas gracias. Ahí está mi mail por si alguien tiene dudas o me quiere contactar en algún momento, no sé. Y pues creo que vamos a abrir el espacio para preguntas. Así es, Sofía. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante y por compartirnos tu experiencia. Yo la verdad es que quiero comenzar con una pregunta. A mí me encantó tu charla y sobre todo quisiera que nos contaras desde tu experiencia qué está en nuestras manos como diseñadores, creadores de inteligencia artificial y sobre todo a todos los AI fellows que van a comenzar a incursionar en la creación de sus modelos de inteligencia artificial. ¿Qué les puedes recomendar desde tu experiencia y cuáles son esos pasos a seguir para poder abonar y un pequeño impacto positivo en todo esto que mencionas, tanto ético como ambiental? Pues yo cuestiono seriamente si la inteligencia artificial va a generar un impacto positivo en términos de cambio climático. O sea, para mí eso ya, o sea, asumamos que lo que hacemos tiene un impacto negativo en el mundo. Punto. ¿Qué tan negativo es lo que podemos controlar? Entonces yo primero empezaría de la premisa que hay que asumir que todo esto requiere recursos, agua, energía, ¿no? Devastación de ecosistemas. Entonces hay que ser muy claros en eso. Se puede intentar reducir qué tan malo es, pero no creo que se vaya a ser positivo. Entonces eso es algo que me parece que hay que afrontar y hay que internalizar. Nuestra existencia en el planeta afecta negativamente a la mayoría de los seres que hay. Entonces, otra cosa, pues es lo que les digo, o sea, empezar a hacer los cálculos, empezar a visibilizarlo, hacer el reporte de los modelos claramente, hacer que su trabajo sea lo más reproducible posible, ¿no? Que no sea necesario que la gente use muchísimo cómputo y tiempo en averiguar cómo se hizo lo que ustedes están haciendo, ¿no? O sea, transparencia, rendición de cuentas sobre todo lo que están haciendo
intentar usar datos abiertos para que la gente pueda reproducir los resultados, ¿no? Pues sí, y yo creo que en general ser muy críticos sobre las métricas que estamos usando, si nos parece aceptable que el impacto ambiental de subirle 0.00001% a un algoritmo que ya está en 99, nos parece algo aceptable de hacer éticamente, ¿no? Para conseguir un paper, que eso tenga el impacto de 60 automóviles, pues creo que es algo que cada quien tiene que evaluar, ¿no? O sea, yo creo que estas son decisiones que se tienen que tomar de forma crítica. Cada quien tendrá sus propias intereses, ¿no? O lo que le parece o no aceptable moralmente, pero yo creo que lo importante es que empiecen a ser críticos y a por lo menos sepan cuánto es entrenar uno, ¿no? Empiecen a usar la calculadora y vean de verdad cuánto impacto está causando cada vez que están corriendo estos sistemas. Entonces, pues yo creo que ahí cada quien decide cuál es su límite. Yo no se los pondría. Solo digo, empiecen a hacer ejercicio de ser críticos, de dónde vienen los, el hardware, ¿no? ¿Qué está pasando con los desechos, ¿no? O sea, dónde viven hay un lugar donde se puedan desechar, porque muchos de estos desechos son tóxicos, las baterías, ¿no? Entonces, están siendo responsables de que las baterías y todas estas cosas estén yendo a un lugar donde los desechos estén tratados correctamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay muchas cosas que pueden hacer, depende de cada quien que le interese, ¿no? Pero yo creo que primero es muy importante visibilizar toda la cadena de producción y que entiendan que esto tiene impactos muy grandes a muchos niveles y pues escoger qué les parece importante y empezar a actuar por ahí. Uh-huh. Excelente, muchísimas gracias Sofía por la respuesta y tenemos más preguntas, la verdad es que muy interesante la charla. Una de ellas es de Daniel Hernández Mota, uno de nuestros mentores. Él comenta si podrías repetir cómo podemos calcular nuestro impacto ambiental de nuestros modelos. Pues yo no soy experto en eso, no hago inteligencia artificial, yo hago ética, entonces yo creo que métanse a la calculadora, les dice running time, les va a preguntar hardware, les pregunta la localización de su centro de datos, estas son cosas que ustedes tienen que saber. Entonces métanse a la calculadora, es un GitHub, ¿no? Yo como no hago modelos no la he usado, pero pues pueden meterse directamente y ver lo que necesitan para empezar a calcularlo, igual y dentro de su curso, mi sugerencia sería dentro de su curso, pues pueden enseñar a usar esta calculadora, ahí están todos los manuales, ¿no? Excelente, muchas gracias, Sofía. Y otra pregunta también relacionada, a lo mejor no hablamos al respecto, pero pregunta José Daniel Zacoto Peralta, ¿si crees que hay una relación directa proporcional entre el uso de la inteligencia artificial y las criptomonedas? Y esto lo dice porque en la minería de criptomonedas se utilizan muchísimos recursos. Todas estas tecnologías digitales que tenemos, o sea, pensemos que es mantener el internet y el flujo de datos, ¿no? O sea, eso, como ya hablamos, o sea, un 30% del uso de internet en Estados Unidos es Netflix. O sea, es solo transmitir esos datos, o sea, de verdad. Entonces pensemos cómo funciona blockchain, que es un sistema donde todo el mundo tiene acceso a esta base de datos que se mantiene colectivamente, eso necesita mucha energía. O sea, de hecho se estima que actualmente Bitcoin usa más energía que Argentina como país anualmente, ¿no? Que se está pensando hacer blockchain para todo. Pero pues a mí más bien lo que me preocupa es que ahora queremos que todo esté conectado al internet, incluyendo mis luces, incluyendo mi teléfono, o sea, queremos que todo, o sea, de Internet of Things, imaginen cuánto va a agregar de impactos ambientales al mundo si solo ya Netflix es un tercio de lo que está generando el tráfico de Internet. Entonces ahora pensemos conectar más dispositivos, pensemos qué va a pasar, que estamos pensando en tener vehículos autónomos que necesitan un montón de infraestructura, que transmiten un montón de datos, ¿no? O sea, hay que pensar que todas estas infraestructuras de verdad existen físicamente y que requieren cosas, ¿no? Entonces creo que nuestro problema es que estamos muy desasociados de los requerimientos físicos y materiales del mundo digital. Como que sentimos que pues, estas cosas están ahí en algún lugar que no sabemos dónde es. Y pues yo creo que estamos en un momento crucial para empezar a cuestionar esto, porque pues así estamos en una crisis muy seria de cambio climático, ¿no?
Totalmente, digo, simplemente a lo mejor aprovechar nuestros tiempos de ocio en otros temas y no estar echados viendo Netflix, ¿no? Pues yo ya dejé de trabajar en Google Docs, por ejemplo, ¿no? O sea, hasta esos hábitos de decir, yo trabajo constantemente en documentos en la nube, cuando igual y no necesito usar la nube todo el tiempo para todo, ¿no? O sea, reducir ese tipo de cosas son cosas que podemos hacer todo el tiempo. ¿Cuánto dependemos de la nube? Eso yo creo que es algo que en lo que todos podemos empezar a ayudar. No estar haciendo backups de todas las cosas, subir millones de fotos a internet. O sea, pues de nuevo eso, 40% del tráfico de internet en Europa se estima que solo son teléfonos de alta resolución subiendo fotos. Totalmente. Nos lanza una pregunta también Ana, una de nuestras AI fellows, y dice que si tienes alguna referencia del impacto del home office versus el trabajo en un lugar físico. No, desafortunadamente no tengo reportes de eso. O sea, me parece que justamente ahora lo interesante o lo que podemos ver ahora es como un glimpse del futuro, de este futuro automatizado. O sea, podemos empezar a hacer predicciones de este futuro automatizado usando datos de la pandemia, ¿no? O sea, empezar a pensar de verdad pues en qué está pasando. Yo no he visto datos sobre impactos ambientales. Obviamente hay muchos de género, hay muchos de cómo ha impactado otro tipo de cosas, ¿no? Yo no he visto, y me parece que es una de las cosas que necesitamos empezar a atender ya. No sé si alguien tal vez tenga referencias de esto, estaría increíble que me las pase. Yo todavía no he encontrado, tampoco he buscado arduamente en COVID, ¿eh? Entonces, sobre la pandemia. Entonces, no puedo decir que no existe. Muchísimas gracias, Sofía. Un buen tema para por ahí investigar. Y bueno, otra pregunta también es por parte de Francisco. Y él comenta que si crees que la automatización de procesos y mayor eficiencia lleve a una reducción de emisiones que compense en parte el aumento de uso de electricidad de nuevas tecnologías. Creo que personalmente no sé qué se refiere con como eficiencia y automatización. O sea, mucho de lo que se está haciendo con inteligencia artificial actualmente, por ejemplo, es monitorear trabajadores, ¿no? Que para mí me parece que son nuevas formas de explotación. Entonces, si eso nos parece que es eficiencia, pues tal vez para algunos sea, ¿no? No sé quién se está beneficiando más de este tipo de sistemas. Según primero me interesa mucho que se haga un cuestionamiento crítico de qué consideramos eficiencia, ¿no? Y qué consideramos progreso y qué estamos justificando como narrativas generales para el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Pero asumiendo, por ejemplo, que sí en centros de datos se ha usado, por ejemplo, para reducir significativamente los impactos ambientales, o sea, entonces hay áreas en las que yo creo que optimización de ciertas cadenas de producción, de la manera en la que estamos distribuyendo el agua, de la manera en la que estamos justo utilizando las redes eléctricas, yo creo que hay procesos en los que claramente podemos tener un impacto positivo, pero la verdad es que también hay que pensar de nuevo en el impacto real de haber generado todo esto, que son el cómputo, el hardware, blah, blah, blah. O sea, todos estos impactos son reales y existen y se van a quedar, ¿no? Entonces, pues también pensar luego que pensamos que necesitamos generar soluciones para problemas que luego creo que yo creo que no existen verdaderamente, ¿no? O sea, yo creo que igual y ser muy crítico sobre qué problemas estamos intentando resolver es muy importante, porque hay problemas que a mí me parece que los costos tanto de explotación humana como de medio ambiente, tal vez no, a mí no me parecen justificables a cambio de lo que se obtiene como resultado, ¿no? Un filtro de gatito de Instagram, digo, miren, no sé, ¿no? O sea, cada quien, ¿no? O sea, pero yo creo que podemos empezar a ser mucho más críticos sobre lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que hay mucho futuro, mucho potencial en cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial, claramente, ¿no? Pero tampoco creo que la tenemos que adoptar en todo y para todo, y no creo que sea la solución a todos los problemas del mundo. De acuerdo contigo, Sofía, y sobre todo, bueno, pues también hace falta personas como tú que nos despierten esa curiosidad y esa conciencia de hacernos más conscientes de todo el proceso que se necesita incluso para estar corriendo en nuestra computadora o en la nube un modelo de aprendizaje en máquina.
que a lo mejor no lo habíamos tomado en cuenta, que de hecho, por ejemplo, Alexander, uno de nuestros mentores, él comenta que como ingeniero en electrónica y desarrollador de IoT e inteligencia artificial, él no había tomado en consideración el impacto ambiental, y la verdad es que es súper interesante y que ahora viene el compromiso de tomar en consideración este nuevo aspecto, ¿no? También una pregunta por parte de otro de nuestros AI fellows, Alexander Live. Él pregunta, ¿qué opina sobre el proyecto de Bill Gates de tapar el sol para aportar al cambio climático? ¿Qué? Uno no sabía que esto existía, ¿no? ¿Qué está pasando? Discúlpenme, ¿no? No tenía idea, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, tapar el sol, o sea, pensemos en la fotosíntesis, ¿no? Pensemos en que justamente muchas de las cosas que nos están ayudando a estar vivas en este planeta y a justamente poder procesar todos los gases invernaderos que estamos generando son las plantas. Digo, yo no sé cuál es este plan, pero a mí tapar el sol me parece una fatal idea, así como en principio por lo que entiendo de la fotosíntesis. Ahora no sé más detalles sobre esto, pero, o sea, hay que ser muy críticos, o sea, muchas de estas soluciones que se plantean desde grandes compañías, hay que pensar, muchas son para lucro, muchas de estas compañías dependen de la recolección de datos, entonces pensemos que la mayor parte de estas infraestructuras están creadas y diseñadas para que grandes compañías tengan acceso a más datos y esos datos son utilizados para anuncios. Entonces, este es el sistema económico que tenemos, ¿no? Entonces, eso los ha llevado a justo crear más dispositivos, más infraestructuras, más formas de poder conseguir estos datos, ¿no? De poder procesarlos, de poder almacenarlos. O sea, es todo un, pues es todo un sistema económico basado en esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que pensar pues bastante de forma crítica en todas las ideas que están atrás de por qué necesitamos o estamos haciendo estas tecnologías y a quién en verdad están favoreciendo. Sobre todo porque en América Latina tenemos serios problemas de dependencia tecnológica, de que no somos dueños de las infraestructuras, no tenemos suficiente poder de cómputo. Entonces, seguir dependiendo de estas corporaciones eventualmente nos hace dependientes, les da más dinero a ellos, ¿no? Pero a nosotros como sociedades no sé si nos está dejando o no nos está dejando, ¿no? El que en realidad pues estamos siendo cada vez más dependientes de grandes compañías que ya ni siquiera podemos legislar. O sea, que ya tienen más poder que varios países, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser de verdad, o sea, hay que pensar de forma colectiva qué podemos hacer, yo diría, para tener mayor soberanía, porque tener mayor soberanía y autonomía significa que estos impactos ambientales los podemos discutir nosotros. Si nosotros como país consideramos que esto no debería ser hecho, podemos intentar cambiarlo, pero pues si los como decisiones sobre este tipo de cosas están en manos de compañías que además están en Estados Unidos, donde hay muy poca regulación sobre muchas cosas, es preocupante. O sea, nosotros no tenemos la soberanía ni siquiera de decidir si queremos o no generar esos impactos, porque no tenemos ni los centros de datos, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera están físicamente donde nosotros estamos. Entonces, ni siquiera tenemos esa agencia de decir, oigan, pues hagan los renovables, oigan, usen bien el agua. No, no tenemos ese poder, ¿no? Entonces, pues eso a mí me parece preocupante. Totalmente de acuerdo. Hay pocos centros de datos en México, algunos en Querétaro, de IBM, por ejemplo. Estas computadoras cuánticas que también necesitan estar en un clima muy, muy frío, se requiere muchísima agua y muchísima energía también para mantenerlas. Y pues prácticamente vienen a probar a Latinoamérica, ¿no? Con nuestros recursos. Totalmente de acuerdo contigo. Solamente abonando un poco, Alexander comenta que el proyecto se llama Scopes, por si alguien lo quiere por ahí investigar, también de nuestros oyentes en Facebook, y comenta que es para luchar contra el cambio climático. Bill Gates quiere tapar el sol lanzando a la atmósfera toneladas de polvo de carbonato de calcio no tóxico. Entonces, bueno, nada más como información adicional a la pregunta. Y bueno, pues vamos a terminar con una pregunta de Alberto. Alberto comenta que si puedes compartir el link de todos los procesos de la inteligencia artificial que comentabas, desde las minas hasta el producto final. Te agradeceríamos mucho si no lo puedes compartir.
Sí, denme un segundito, se los paso. Excelente. Sí, y les recomiendo mucho que vean el trabajo que hace en AI Now Institute y Kate Cafford. Ella acaba de sacar un libro de inteligencia artificial, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero yo creo que tiene trabajo increíble. Muchísimas gracias, Sofía. Por último, también Rosa Sunum, una también de nuestras mentoras en Latinoamérica, te da las gracias por la charla. Dice que es súper interesante y que ella trabaja con cambio climático y emisiones derivadas de diferentes sectores, pero hasta el momento no había considerado las emisiones derivadas de lo que ella estaba haciendo, ¿no? Del uso de las tecnologías. Entonces, pues muy importante de ahora en adelante poderlo considerar. Y por último, si puedes, por favor, dejarnos tu email también en el chat para las personas que tengan interés de contactar contigo. Listo, ya lo tenemos. También se los vamos a compartir a los que nos están escuchando en Facebook. Y aparte, bueno, el link, también nos piden el link del artículo de la ex empleada de Google y su publicación. Creo que hay muchos artículos al respecto por ahí en Google. No, en Facebook les vamos a poner el link. Sí, perfecto. Y bueno, pues le quiero dar paso a, darte las gracias. Y si quieres darnos algunas palabras antes de despedirte, Sofía, pues la verdad es que son bienvenidas. Muchas gracias. Sí, o sea, estos son problemas muy nuevos que hasta ahorita, o sea, hasta hace 2 años no había artículos sobre estos temas. O sea, de verdad es trabajo muy nuevo. La mayoría son del 2020, 2021, ¿no? Ni siquiera consideran pandemia. O sea, tampoco se sientan así como, oh, hemos estado ignorando esto. O sea, creo que estamos generalmente, colectivamente mejorando en conocimiento de cambio climático. Entonces yo creo que también es importante saber que no es como que podemos saber todo, pero pues empezar a ser mucho más responsables en todos los ámbitos creo que es fundamental, ¿no? Entonces creo que pues es importante que hablemos de esto. Sé que es bastante incómodo a veces, ¿no? Pero pues no vamos a mejorar si no afrontamos este tipo de cosas, ¿no? Y otra cosa que me gustaría mucho decir es, pues es que América Latina también es pues uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo, ¿no? O sea, nosotros defendemos gran parte de la biodiversidad que queda. Mucha de esta biodiversidad también está relacionada con poblaciones indígenas. Entonces pensemos en nuestro nivel de corresponsabilidad, ¿no? Con todos los seres vivientes, porque en particular en América Latina pues tenemos muchas selvas, ¿no? Tenemos muchos ecosistemas. Entonces, pues pensemos que estas grandes corporaciones justo están, o sea, mineras que vienen acá a nuestros países, o sea, estos recursos vienen de nuestros territorios, ¿no? Entonces, no solo los impactos negativos son para todos, pero creo que nos impacta mucho más a nosotros donde se están haciendo las extracciones, donde mucha gente no tiene los recursos suficientes para lidiar con cambio climático, ¿no? Con incendios. Entonces, pues pensemos que esto nos incumbe a todas y a todos, ¿no? Y yo creo que particularmente América Latina tiene mucho que perder, pero también tenemos mucho que ganar si lo hacemos bien. Entonces, pues yo creo que podemos cambiar las cosas para bien para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Sofía. Y quiero cederle la palabra a Alexander para continuar con nuestra agenda. Qué gusto, Sofía, escucharte y gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias también, Nayeli. Vamos a continuar con quienes son nuestros sponsors y quienes están aportándonos en la consecución del taller y del evento como tal. Quisiera dar paso a Invest Cloud, quienes nos van a explicar un poco de su labor. No sé si Mario Rodríguez, el CEO de InvestCloud, está ya con nosotros para poder hacer una presentación y que nos cuente un poco más acerca de la empresa. Aló. ¿Estamos tal vez listos? Mario. No está conectado en este momento, igual damos paso a Euclides. De acuerdo. Podemos pasar entonces con Euclides.
Inés Calderón, quien es cofundadora y directora de software e innovación. Si podemos iniciar con tu intervención. Muchas gracias, Inés. Claro que sí, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfecto. Estupendo. Pues es un placer estar otra vez en Saturdays con todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos, Angie, Gibran, Nayeli, Dani, Rodrigo, otras personas que no conozco aún. Platicarles pues un poquito de lo que viene siendo Euclides, Soluciones en Ingeniería. Es una empresa ahora sí que multidisciplinar. Estamos en Guadalajara, Jalisco. De mi parte, pues yo dirijo el área de desarrollo de software, lo que viene siendo aplicaciones de sistemas, aplicaciones móviles, sitios web multifuncionales, IoT, Machine Learning, entre más cosas. Personalmente platicarles que yo fui alumna de la primera edición en Guadalajara y posteriormente mentora. También fui mentora de la primera edición en la TAM. Para mí es un encanto y un gusto estar con ustedes. Esta ocasión no pude unirme como mentora, pero estamos como partners. Y pues ponernos a sus órdenes en lo que podamos apoyar. Para nosotros es muy importante la parte de innovación en tecnologías. Todo lo que estuvo platicando Sofía se me hizo en lo personal súper interesante. Yo nunca me había puesto a pensar en el impacto que podríamos tener en cuanto a procesamiento de datos masivos e inteligencia artificial. Es algo que me apasiona mucho desde siempre, la parte de las aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, pues sí, lo considero como algo muy relevante para todos los fellows, para cuando entreguen sus documentos puedan agregar ese tipo de valor en su documentación. Se me haría padrísimo. Algo que siempre me ha gustado en mis colaboraciones con Saturdays es llegar al Demo Day con un demo. Los animo ampliamente a continuar con el mismo entusiasmo con el que están empezando para que lleguen al final con un excelente demo. Y pues nada, finalizar con ponernos a sus órdenes en lo que les podamos apoyar. Personalmente yo estoy disponible en el momento que ustedes quieran mandarme un mail, un mensajito, y pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, estamos como siempre muy entusiasmados de estar en esta nueva edición y felicidades por este gran comienzo. Muchas gracias, Inés. Quisiéramos tal vez que nos comentes un poco de el objetivo de ustedes para sumarse a nosotros como partners y pues un poco de cómo comparten el sentido de la comunidad, en este caso de Saturdays AI. Pues ahora con pandemia, yo creo que se ha transformado mucho la forma en la cual hemos colaborado. Nuestro sentido ahorita de colaboración con Saturdays pues es apoyar a, no recuerdo si va a ser un equipo o si es a varios también, no hay ningún problema. Apoyarnos en cuanto a la infraestructura que puedan llegar a necesitar, es decir, algún tipo de servicio nube, algún tipo de orientación, documentación, apoyo técnico para lograr a llevar a cabo su demo. ¿Qué más? ¿Qué más? También, bueno, de mi parte, pues yo soy especialista en arquitectura de bases de datos. También pongo por ahí a su alcance esa opción en el caso de que lleguen a requerir apoyo para ello. Y pues también tengo un máster en Big Data y estoy cursando otro en Inteligencia Artificial y soy docente de posgrados. Entonces, ahora sí que nuestra disposición por parte de la empresa es apoyarles en cualquier rubro que se pueda ofrecer de este tipo. Sobre todo hacerles énfasis que contamos con cloud services. Entonces, si en algún momento llegan a requerir de un recurso para hacer pruebas, podemos otorgárselos. Muchas gracias. Igual para sus demos. Muchísimas gracias, Inés. Nos queda bastante claro y lo consideramos y ponemos a disposición también pues, a los fellows para que hagan uso de los recursos que Inés nos facilita. Alejandro. No te escuchamos muy bien, ya solo yo. No se escucha bien. Tal vez aquí la cámara puede ser que mejore. Ok. Hola, no sé si nos puedes escuchar.
Bueno. Se escucha entrecortado. Adelante, por favor, Alexander. Sí, ahora te escuchamos mejor. Bueno, decirles que cambiamos la dinámica en esta edición para que nuestros partners se sumen en los proyectos que van a realizar los chicos. Es decir, dependiendo de los proyectos que vayan a realizarse y la cantidad de proyectos que vayan a realizarse, cada partner se va a comprometer a uno o dos equipos a darles el seguimiento y el acompañamiento a sus proyectos. De ahí que surjan estas necesidades de poder de cómputo, como bien decía Inés, ¿no? De asesoramiento en algo en especial, nuestros partners van a hacer ese acompañamiento a los equipos. Ya en su momento se les dará a conocer cuál va a ser la dinámica, pero pues ahora estamos infinitamente agradecidos de que hayan cedido a aportar su conocimiento también y hacer que los proyectos que salgan de Saturday CII en esta edición pues sean completamente unas soluciones que tengan no solamente el producto mínimo viable, sino un despliegue total. Entonces, de ahí la importancia de lo que nos comentaba Marinés, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a nuestros partners. Esa quería hacer mi intervención, Alex. Adelante, por favor. Muchas gracias por comentárnoslo, Angie. Creo que en este momento ya estamos con el Invest Cloud. Es así. No sé, Mario Rodríguez, si puedes presentar. Hola a todos, ¿cómo están? Saludos desde México. Ya me agarran entonado a mí en el desayuno. Pero pues bueno, antes que nada, agradecerles el espacio y el tiempo. De nuestro lado, de parte de Invest Cloud, pues somos unos pioneros en el tema de la inteligencia artificial. Hemos avanzado mucho en México y siempre con un compromiso muy amplio hacia la juventud. Creemos mucho en el talento de las nuevas generaciones, apoyamos mucho a las nuevas generaciones y tenemos un enfoque muy, muy dado y muy realizado a que los jóvenes logren alcanzar estos nuevos horizontes que nos permiten las nuevas industrias espaciales, las nuevas industrias de la inteligencia artificial y demás, ¿no? Entonces, a todos los chicos en México, en Latinoamérica, pues unámonos, inspirémonos y creemos buenos proyectos, ¿no? Y de nuestra parte tienen todo el apoyo en todo lo que tenga que ver con Amazon Web Services, con Azure, con Google Cloud, lo que sea necesario, nosotros estamos dispuestos a ponerlos para que sus proyectos sean exitosos y pues podamos representar a Latinoamérica fuertemente en este tema tan importante que viene para los próximos años. Un gusto contar con Mario. Quisiéramos recalcar el compromiso de ustedes con la audiencia de nosotros, ¿no? Una de las palabras, y quisiéramos conocer un poco de su perspectiva frente a la comunidad y a la labor de la comunidad de Saturday CII. Para nosotros ha sido muy interesante ver cómo la comunidad que comanda Angie en Guadalajara ha crecido y ha traído nuevos talentos. Hoy para nosotros ha sido un semillero en el que hoy en día algunos de nuestros ingenieros con las mayores certificaciones dentro del mundo de la nube y del cloud computing trabajan con nosotros, y a partir de Saturday CII es que los empezamos a conocer. Luego hicimos una exploración con estos mismos chicos y el talento que ellos tienen hacia lanzar la primera empresa que va a sacar nanosatélites en México. Somos pioneros en ese tema, aplicamos a Y Combinator, y pues si Dios quiere y nos lo permite la vida, pues estaremos por ahí trabajando con eso. Entonces, la perspectiva que yo veo de Saturday CII es una iniciativa en la que todos los jóvenes pueden dedicar un espacio de tiempo en sus sábados en la mañana a, en vez de estar haciendo algo no productivo, estemos cambiando el mundo. Qué gusto conocer esa perspectiva, pues es justamente la labor de Saturday CII. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias a ustedes por tu intervención. Podemos pasar entonces con Épico. En este caso nos acompaña David Ponce, quien es el director de transformación digital de Épico. No sé, David, si te encuentras acá y podemos iniciar tu intervención. David. Creo que no estamos con David. Pasamos al siguiente y ahorita reviso con él, por favor. Ok.
Por Einstein, tenemos tal vez a Ángel Villarreal, quien es el coordinador de recursos humanos. Ángel, ¿te encuentras con nosotros para poder conversar? Hola, hola. Sí, gracias, Alexander. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Muchas gracias. Coméntanos sobre la empresa. Bien, perfecto. Pues muchas gracias por invitarnos a participar. Digo, activamente nosotros nos interesa mucho la participación de este tipo de comunidades. Eduardo, como bien lo conocerán, pues activamente siempre está buscando el apoyo, ¿no? Hacia este tipo de comunidades. Inclusive, digo, nosotros como empresa, somos una empresa de tecnología con más de 15 años en el mercado, con distintas soluciones, digo, abarcando temas como data science, machine learning, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. A su cargo está por ahí Eduardo Ramírez directamente en la empresa como director y socio fundador. Además tenemos también otras líneas de negocio muy enfocadas al desarrollo de software. Traemos ahí unas iniciativas de colaboración con empresas en Estados Unidos. Activamente pues estamos buscando nuevos recursos por ahí. Es activamente por donde estamos ahorita apoyando mucho a las nuevas generaciones, ¿no? Traemos programas muy interesantes. Ahí los que les interese sumarse a colaborar con nosotros activamente, pues, con proyectos en el extranjero, pues, en nuestra página de Careers, ahí pueden buscar lo que realmente, pues, tenemos ahorita como oportunidad. Pero fuera de eso, pues, nosotros siempre estamos abiertos igual a colaborar, a apoyar, y a recibir información de otros perfiles, ya sean los que están ahí en nuestra página de Careers, en el sitio de Encitec, o que sean también de... Hola, Ángel. Debemos tener ya con 16 años en el mercado. En diferentes áreas, digo, somos una empresa, a pesar de ya tener varios años en el mercado, muy horizontal. Colaboramos muy activamente con las comunidades, con los chavos, tenemos vinculaciones ahí con las universidades y nos gusta participar en este tipo de eventos, ¿no? Creemos que es muy importante poder apoyar con la experiencia que pudiéramos estar teniendo ya a partir de estos años, ¿no? Qué gusto y muchas gracias, Ángel. Quisiéramos conocer un poco de su perspectiva sobre Saturdays de AI, específicamente tal vez sobre este capítulo de Latinoamérica que junta tantos países y pues, ¿cuáles son las oportunidades que ven y qué nos recomendarían ustedes como empresa para nosotros? Sí, pues como te comentaba y les comentaba, digo, para nosotros es muy importante el apoyo a las pequeñas comunidades que pues van creciendo y pues que nosotros podamos dar nuestro granito de arena, ¿no? Ahí con toda confianza, digo, con la experiencia que se tiene de este lado, Eduardo, pudiéramos estar gestionando ahí los equipos que tengo entendido que pues el fin de esto es apoyarlos y cualquier duda que tengan, pues con todo gusto podemos revisarlo, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por poner a disposición su talento y su experticia. Vamos a proceder entonces con Épico, quien va a ser representado por David Ponce. Ya nos acompaña en este momento y quisiéramos pues que nos comentes más sobre Épico. Muchas gracias, David. Oh, muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Realmente que desde Épico, Épico es la empresa pública municipal de la gestión de competitividad e innovación en la ciudad de Guayaquil. Yo soy el director de transformación digital y realmente que estamos tratando de impulsar el ecosistema de innovación, de tecnología de la ciudad. Y pues realmente que desde que conocimos de la iniciativa de Saturday AI y con Cristian Tutiven, pues hemos estado conversando muchísimo y por fin este año hemos podido ya arrancar un primer programa de ciencia de datos e inteligencia artificial en conjunto con ustedes, ¿no? Y qué excelente iniciativa que tienen la que están lanzando a nivel de Latinoamérica. Y pues
éxitos. Muchas gracias por los deseos. Compartimos también el deseo justamente de unir esto, Latinoamérica, con tecnología e innovación. Quisiéramos conocer un poco más sobre qué pudieran aportarnos ustedes desde su perspectiva, cómo ven Saturdays AI, y que nos amplíes un poquito más acerca de los temas que están tratando actualmente en Épico. Claro, desde Épico estamos tratando de tener una estrategia de transformación digital de la ciudad en tres verticales. La primera es talento, justamente ahí es donde nosotros nos aliamos a Saturday para ayudar a crear este nuevo talento, ¿no? Y que no se piense que la inteligencia artificial pues es algo de astronautas o es algo de que solamente los programadores lo pueden saber. Es algo que realmente está en el día a día y ya cualquier persona podría tomar cursos como Saturday AI, unirse en comunidades para aprender y aprender un poco más de la inteligencia artificial. Desde Épico también fomentamos los datos. Estamos ayudando a crear una ordenanza de datos abiertos. Disculpen los gritos que están en mi casa acá. Pero estamos impulsando una ordenanza local donde se proclama los datos que genera la ciudad como un insumo económico. Ya no es un tema de transparencia pública, es un insumo económico para los ciudadanos. Entonces, eso también lo aportamos. Creo que al tener datos masivos de la ciudad, también muchas personas que manejan inteligencia artificial van a poder crear nuevos modelos de negocios, nuevos emprendimientos o startups y fomentar el empleo digital también, ¿no? Qué interesante, pues es una labor local, es una labor en Guayaquil, pero sin embargo conocemos que la realidad de Latinoamérica es bastante similar. Seguramente se pueden compartir estas experiencias y hacerlas replicables en otras partes de Latinoamérica. Muchas gracias, David, por tu intervención. Quisiera comentar ahora sobre Guamuchil. Esta es una empresa que también nos estará aportando conjuntamente acá en Saturdays AI, quien nos va a ayudar a obtener beneficios y soluciones de valor con analítica descriptiva y obtener una reducción de costos y una gestión inteligente para el negocio. Ellos forman parte también de nuestros sponsors. Y por último, pues vamos a invitar también a Sonplena Tech, a cargo de Andrea Escobar, quien nos va a dar una pequeña intervención y unos comentarios sobre la empresa y cómo funciona en este caso. Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrea Escobar, soy parte del equipo de la comunidad de Sonplena Tech acá en Quito, Ecuador. Y es un verdadero placer formar parte de este cambio disruptivo que está creando la comunidad de Saturday AI. Ahora estamos participando como sponsors, lo hemos hecho también como sponsors en la edición de Quito. Y hoy hemos tomado la decisión de también aportar a la comunidad de LATAM. ¿Por qué lo hacemos? Básicamente nos estamos alineando bastante bien con los principios que está promulgando la comunidad de Saturday, democratizar a la inteligencia artificial, democratizar al conocimiento, sin importar si tienes conocimiento cero o sin importar si tienes conocimiento experto. La idea es crear una comunidad integrada para estas nuevas tecnologías, y en realidad es que nos motiva mucho ser parte de este proceso, de esta edición, porque veo muy importante y muy relevante el tema del Demo Day, porque una cosa es tener una base de datos ficticia y otra cosa es pasarlo a la realidad. Y otra cosa totalmente diferente es alinear las necesidades de una sociedad con inteligencia de datos, que son mundos totalmente diferentes, y eso es uno de los aportes súper importantes que hace la comunidad de Statue. Pasar del dato ficticio a un dato totalmente real. Nosotros acá en Sonplena Tech lo que hacemos es integrar inteligencia artificial con Internet de las Cosas en el sector agricultor. Ayudamos al sector agricultor a tener un conocimiento en tiempo real de cómo están las condiciones de sus cultivos, si tiene algún problema de nutrientes, si es que el clima le va a afectar de alguna manera,
para que, sobre todo enfocándonos al tema de que tome decisiones súper oportunas, porque por ejemplo acá en Ecuador lo que pasa es que ya se están dando cuenta que el cultivo está infectado, el cultivo tiene algún tipo de gusano, ya cuando pasó y ya toda la cosecha se va a perder. Entonces, en esta manera la inteligencia artificial y el internet de las cosas está aportando y estamos llegando a esta comunidad. Siempre, siempre alineados a tener ese compromiso de cerrar la brecha tecnológica. Entonces, estamos muy gustosos de poder formar parte de esta edición. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por tu intervención. Creo que podemos pasar entonces a mencionar sobre nuestros partners globales. Tenemos como partners globales constantemente a AWS de Amazon Web Services y a Eduflow, quienes constantemente están apoyando nuestra labor como comunidad de llegar a más personas con la inteligencia artificial, aprenderla y justamente compartiendo con Son Plena cerrar esta brecha tecnológica. Quisiera que podamos dar paso a nuestro siguiente speaker a través de su presentación. No sé si nos encontramos listos para poder hacer la presentación de... Hola, buen día. Buen día, Dina. No sé, Francisco Mena, si es que podemos hacer la presentación de Dina para dar paso. Hola, ¿me escuchan? Un gusto conocerlo. Soy Francisco Mena, acá uno de los mentores del grupo de Saturdays. Y hoy día tengo el gusto de introducir a la señorita Dina Medina. Dina es ingeniera en sistemas de la Universidad Autónoma de Nueva León. Tiene más de 25 años de experiencia en áreas de diseño y desarrollo de sistemas, oficina de proyectos, implementación de metodologías y reingeniería de procesos. Dina es entusiasta en disciplinas de innovación y pensamiento crítico o creativo, como Design Thinking, Human Centered Design y Creative Problem Solving. Actualmente es Senior Manager en la Oficina de Planificación Estratégica en Infrastructure, IT, Operations, BBVA, Holding y mentor de jóvenes universitarios. Muchas gracias, Dina. Gracias por tu tiempo. Gracias, Francisco. Gracias, Alexander. Gracias, Angie, por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Cuando me invitó Angie a participar y a compartir un poco de lo que hemos estado haciendo, la verdad es que, por supuesto que le dije que sí. Espero aportar con un poquito de mi conocimiento, un poquito de lo que hemos hecho, de lo que hemos estado aprendiendo en este tiempo y que les pueda servir para que también ustedes en los desarrollos que están haciendo, en los proyectos de investigación, lo puedan estar aplicando. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si ya lo están viendo. ¿No? Creo que ya se ve, ¿no? Sí, perfecto, se ve. Bueno, la presentación la estoy titulando, intensamente, un poquito separando las palabras, porque es un juego de palabras que me gusta mucho, ¿no? El tema, y sobre todo aplica mucho en este foro que estamos hablando de inteligencia artificial, donde es unir precisamente la mente con las emociones, ¿no? Hacer lo que estamos haciendo de manera intensa, con mucha emoción, con mucha pasión, pero aplicado siempre al análisis que estamos haciendo y la relación que tenemos con nuestros datos. Pues esto es lo que ya me presentó ahorita Francisco, muchas gracias. No voy a seguir ahondando en esto. Y dentro del documento, primero me quiero disculpar porque estoy rompiendo todas las reglas que debe de tener una presentación en PowerPoint, que es no poner tanto texto. Y les voy a explicar por qué todas las láminas van a ver mucho texto. Normalmente tomo muchos cursos virtuales y hago print screen de los temas que me interesan, copio las pantallas para después repasarlos, pero en muchos de estos cursos manejan muchas imágenes y poca información, ¿no? Entonces, después cuando trato de recordar cuál fue el mensaje que dieron en esa lámina, a veces está tan comprimido que no lo puedo recordar. Entonces, traté de dejar el mensaje un poco extenso para que si ustedes quieren tomar el print screen de alguna de las pantallas o algunas de las referencias, porque hago muchas referencias hacia libros o hacia información en internet, pues que la tengan ahí. Pero, nuevamente insisto, esto no lo deben de hacer en las presentaciones, ¿no? Tienen que ser poco texto y más manejar las ideas. O sea, que no hagan caso a cómo estoy trayendo yo mi PowerPoint.
pero me voy a enfocar mucho a hablar de todo el trabajo que estamos haciendo en todas las disciplinas, en todas las profesiones. Tenemos que regresar siempre al origen, y el origen es trabajar con las personas. Hay que acordarnos de palabras como empatía, emoción, ilusión. Hay que hablar ya de sostenibilidad, de creatividad y de ser humano, ¿no? Las personas tienen que estar al centro de lo que estamos haciendo y de lo que estamos desarrollando. Y la situación en la que vivimos es una situación complicada, por eso requiere mucho, mucho de nuestra creatividad, nuestra aportación. Tenemos que trabajar en eliminar las brechas que existen en el planeta. Tenemos que identificar los sesgos que tienen los datos cuando los empezamos a analizar. Los datos como tal presentan sesgos que si nosotros no los podemos identificar de manera oportuna haciendo un trabajo de inmersión, no vamos a poder aportar a las personas como tal, a los seres vivos y por ende pues a nuestro planeta, ¿no? Tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios. Cada vez es más importante, y en todas las empresas ustedes lo van a ver, en todas las organizaciones, la gente que trabaja en equipo, aquella que aporta y que hace que todo el equipo salga su pepita de oro, su valor, son las piezas más valiosas dentro de cualquier organización. Tenemos que compartir dentro de la emoción, ¿no? O sea, nuestros números tienen que hablar de historias, porque de esa manera vamos a hacer que los demás entren y sientan lo mismo que nosotros estamos viviendo al hacer nuestras investigaciones y nuestros análisis. Por supuesto que tenemos que mejorar el entorno, no solamente para nosotros, sino también para el resto de las personas con las que convivimos. Y estas son dos pequeñas notas que tomé de dos artículos de la revista CEO.com. La primera dice que es realmente difícil garantizar que una pieza de software de inteligencia artificial no esté intrínsecamente sesgada o tenga efectos sesgados. O sea, como tal, el proceso de inteligencia artificial, si lo manejamos de manera dura, va a tener sus sesgos. Y esto nos puede generar algún conflicto en cuanto a los análisis o la investigación que estamos realizando, pero lo podemos solucionar. También la otra frase dice que, sin embargo, el desarrollo de la inteligencia artificial que está ocurriendo en varios países del mundo también puede generar una desigualdad nunca antes vista. Es parte del trabajo y de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. No debemos de fomentar el incremento de esta brecha, de esta separación que tenemos entre los países que tienen acceso a la información y los países o las regiones, incluso aquí en nuestro México o en cualquier otro de los países de América Latina, pues tenemos regiones donde todavía existe esta brecha y esta falta de acceso a la información. Algunas cifras, que me imagino que Sofía también ya les habló de algunas de ellas, es pues el 60% de la población mundial no tiene acceso a Internet, ¿no? Estamos hablando de más de 4 mil millones de personas que no tienen acceso a Internet, no tienen un smartphone. El Banco Mundial dice que más o menos el 13% de la población mundial ni siquiera tiene electricidad. O sea, estamos hablando de que gran parte de la humanidad todavía no va a poder acceder al Internet o no va a poder acceder a la cantidad de información a la que hoy nosotros, que somos privilegiados, tenemos acceso porque ni siquiera cuentan con servicios básicos. Y además, esta brecha hace que cada vez exista más desigualdad en el planeta, ¿no? Cada vez la desigualdad entre riqueza y poder, pues lo vamos a ir viendo que se centra en ciertas regiones, en ciertos países, incluso en ciertas ciudades, ¿no? Dentro de un mismo país hay ciudades que son más ricas que otras. Esta misma brecha nos hace que para los que sí estamos del lado afortunado, ¿no? Que tenemos acceso a la información, que tenemos acceso a Internet, que podemos tomar este tipo de charlas, de compartir información, de tener acceso a cursos, a libros, a mucho material, pues nosotros nos movemos hacia una economía basada en el conocimiento y el acceso a la información, ¿no? Entre más conocimiento tenemos, entre más acceso a la información podemos nosotros disponer, eso nos da unas habilidades y unas capacidades sorprendentes, ¿no? La información a la que tenemos acceso es en tiempo real, ¿no? Hoy nos enteramos de lo que está pasando en las Islas Canarias casi al segundo de lo que pasó el evento. Pero también este es un problema, ¿no? Porque para que continuemos siendo vigentes necesitamos formación continua. Una vez que salimos de la universidad, no importa si estudiamos solamente la licenciatura, una maestría o un doctorado, pues al terminar de estudiar, esa información empieza a perder valor conforme va pasando el tiempo, ¿no? Deja de ser vigente, tiene un proceso de caducidad que nos obliga a que estemos el resto de nuestra vida capacitándonos de manera continua. Hace poco, en la empresa en la que yo laboro, nos mandaban un cuestionario
como con 300 preguntas para que llenáramos qué conocimientos básicos tenemos todos en la organización, ¿no? Y de las 300 preguntas que hacían, me sorprendí porque solamente pude contestar en 10 que sí me considero experta y en las restantes pues tenía conocimientos básicos, intermedios o desconocía completamente el tema, ¿no? Y eso es algo que sorprende y que te das cuenta que realmente cada día dejamos de ser expertos en los temas, ¿no? Hay tanto conocimiento, pero somos afortunados porque lo tenemos accesibles. Y nuestros hábitos de consumo, precisamente porque tenemos acceso a la información, tenemos acceso al conocimiento, nuestros hábitos de consumo cambian continuamente, ¿no? Las profesiones también están cambiando continuamente, pero desafortunadamente también tenemos otros hábitos de consumo que no necesariamente son del conocimiento, ¿no? Tenemos hábitos de consumo que son físicos tangibles, ¿no? Esta encuesta que hace el Global Footprint Network, ustedes pueden entrar ahí a la página, incluso hacer una encuesta personal donde digan, mis hábitos de consumo son estos, y si toda la gente consumiera como consume Dina, ¿cuántos planetas Tierra se necesitan para poder cubrir las necesidades que ya tiene, ¿no? Y entonces esta encuesta nos dice que si todos nosotros, la población mundial, viviera como vive Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas Tierra, ¿no? Son datos y cifras sorprendentes porque no va a haber suficientes planetas por visitar, ¿no? Aunque nos vayamos a Marte, a Júpiter, a Saturno, que son planetas que no vamos a poder habitar, pero aunque tuviéramos la posibilidad de tener muchos más planetas, no va a haber manera. Entonces tenemos que regresar a las bases, tenemos que regresar al origen, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo y tenemos que ayudar a las personas a disminuir esta brecha de información, de acceso al conocimiento, de capacidades y de desarrollo que hoy, insisto, nosotros somos privilegiados porque hoy nosotros tenemos esas posibilidades, ¿no? La pregunta también aquí es, ¿cómo podemos hacer nosotros para no olvidar esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros? No somos privilegiados, pero esto mismo nos lleva a que somos responsables. Somos responsables por cuidar el planeta, por ayudar a los seres humanos, por ayudar al resto de los seres vivos y para seguir nosotros haciendo el cambio que esperamos en las demás personas, empezando con nosotros mismos. No, no podemos seguir tratando al planeta como lo tratamos el día de hoy, ¿no? Hace poco veía un programa en televisión de estos que acostumbran a renovar casas, ¿no? Y renovaban casas y las dejan hechas unas maravillas, pero me sorprendía porque iban a un local a comprar maderas y compraron unas maderas preciosas para poner adornos en la pared con esas maderas, ¿no? Y decían, este es un árbol de 150 años de antigüedad y al árbol lo destruyeron pues para que esta persona tuviera una maderita adornando una pared de su casa. Tenemos que cambiar esos hábitos. No podemos seguir comprando artículos de un solo uso, generando residuos plásticos. Es algo que nosotros, dentro de nuestra posición de privilegio, podemos empezar a ayudar a las organizaciones a cambiar, ¿no? Y eso hace que nos enfrentemos a los llamados wicked problems. Estos wicked problems nacieron en los años 60. De hecho, ahí les pongo abajo el artículo donde lo pueden descargar ustedes. Está en PDF disponible en internet. Por Horst Sittel, lo que él dice es que son aquellos problemas, le llama problemas malvados o problemas retorcidos, aquellos problemas que son difíciles de resolver o son muy complejos, ¿no? Porque involucran a mucha gente, porque solamente tenemos una oportunidad de resolverlos, porque cuestan mucho en términos de tiempo, dinero o esfuerzos, y porque además son problemas que no tienen una solución única, ¿no? Por ejemplo, problemas medioambientales, sociales, de acceso a la educación, a la salud, son algunos ejemplos de estos llamados wicked problems, ¿no? Y estos wicked problems no los podemos resolver solamente aplicando nuestros conocimientos, nuestra experiencia en inteligencia artificial, ¿no? Toda la parte analítica, toda la parte de números, de ver información de manera estadística, cuantitativa o con todos los análisis que hacemos, sino que los tenemos que ver también centrados en las personas. Es ahí donde la empatía, las emociones y el pensar en las personas como el centro del problema que tratamos de solucionar les da una diferencia a la solución de los llamados wicked problems, ¿no? El procesamiento de datos, posiblemente Sofía les comentó algo, es también una de nuestras causas que tenemos el día de hoy de generar mucha contaminación, ¿no? Porque
monitorizamos todo, ¿no? La calidad del aire, las aguas, el consumo energético. Se monitorizan tareas cotidianas, ¿no? Estamos todos expuestos a que alguien malintencionado que esté recolectando datos de cómo hacemos uso del Facebook, de cómo hacemos uso del WhatsApp, de cómo hacemos uso del Twitter, de la cámara de vigilancia que tenemos en nuestra casa, de la geolocalización de nuestro smartphone, del uso que hacemos a las tarjetas de crédito o de débito, dónde compramos, dónde usamos un cajero. O sea, todos esos datos constantemente nos están monitoreando. Y toda esa información que existe, que en algún repositorio está, alguien la puede utilizar o para hacer el bien o para hacer el mal, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de que si tenemos acceso a esa información deberíamos de usarla para ayudar a las personas, ¿no? Entonces, el procesamiento de datos como tal también genera estos wicked problems, ¿no? El gasto eléctrico que genera cada vez la consulta de información y toda la electricidad, pues es de energías no renovables, ¿no? Estamos contaminando mucho cada vez que utilizamos la electricidad y cada vez hacemos más, ¿no? Greenpeace dice en un informe que se llama Clicking Clean, que pueden consultarlo también en internet, está disponible para todos nosotros, es que si internet fuera un país, fuera el sexto más contaminante del mundo. Esa es la forma de cómo estamos contaminando nosotros al hacer uso precisamente del internet. Y si pensamos que gran parte de la población mundial no tiene acceso a internet, pues quiere decir que una pequeña parte de la población del mundo es la que estamos generando esta contaminación, ¿no? También la Universidad de Cambridge dice que la red de bitcoins, ¿no?, también consume más electricidad que países como Chile, Suiza o Israel, ¿no? Seguimos pensando en que a veces los datos o el internet es inocuo, ¿no? No contaminan, pero no es cierto, estamos contaminando también. Las búsquedas en Google, ¿no? Cada search que hacemos en Google, que nos encanta hacer búsquedas de todo, no me acuerdo de esta canción, ¿no? Y hacemos un search en Google, pues también liberan 0,2 gramos de CO2 a la atmósfera. Que decimos, bueno, pues 0,2 gramos de CO2, ¿no? No es mucho, pues sí, pero se hacen millones y millones de búsquedas al día, ¿no? Entonces eso ya supone 600.000 toneladas de dióxido de carbono que estamos liberando a la atmósfera, ¿no? Y también eso lo pueden buscar en internet, ahí les dejo los links donde están algunos de los artículos donde pueden encontrar esta información. El correo basura, ¿no? Por no hablar del correo que no es basura, que ya de por sí el correo que no es basura también genera mucha contaminación, pero todo el spam que estamos recibiendo, pues 17 millones de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, cada acceso que tenemos a internet está contaminando nuestro planeta. Por eso es que también cuando pensamos en nuestro trabajo de AI, tenemos que pensar qué deberíamos de estar usando la información, cómo la deberíamos de usar y si lo que estamos usando es lo que deberíamos de estar trabajando, ¿no? Tenemos que utilizar los datos de manera inteligente, ¿no? Se dice por ahí que el 90% de los datos que están recogidos a nivel mundial, pues nunca se han analizado, ¿no? Solamente el 1% son analizados correctamente. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, cómo analizamos estos datos y para qué los vamos a analizar. Entonces, cuando estamos hablando de estos wicked problems, porque al final el tema del internet, el tema de los datos, el tema de tener acceso a toda esta información generan otros wicked problems, lo que debemos de pensar antes de empezar a recolectar información es aplicar un proceso de design thinking, ¿no? Angie alguna vez me invitó también a hablarles sobre design thinking. Yo les podría compartir muchísima información. Al final les voy a dar alguna lista de libros, muchos libros que pueden leer sobre design thinking o human-centered design, donde aplicar un ejercicio de design thinking se los recomiendo primero porque vamos a poder aterrizar mucho más el proceso de investigación. Lo vamos a centrar mucho en la persona. Todo lo que estamos haciendo tiene que estar centrado en el ser humano. ¿A quién vamos a ayudar? ¿Qué necesidad vamos a resolver? Básicamente tenemos que estar pensando en que alguien tiene un problema al cual yo le tengo que dar una solución. Y hay una pregunta que siempre en design thinking la usan mucho y que yo les recomiendo, el
¿cómo podríamos? No siempre tratemos de hacer esa pregunta, ¿cómo podríamos disminuir la cantidad de correo spam? ¿Cómo podríamos utilizar energías renovables? ¿Cómo podríamos solucionar en los países donde no tienen acceso a internet esta brecha de género, ¿no? Y el hacernos la pregunta del cómo podríamos nos ayudará mucho siempre a plantear de mejor forma los problemas que queremos solucionar, ¿no? Siempre preguntarnos también, ¿debemos almacenar estos datos y por qué? ¿Cuáles son los datos que necesito y por qué los tengo que almacenar? Design Thinking, u otra de sus derivadas, que es Human Centered Design, lo que ayuda para estos wicked problems es, dice, si yo uno el Design Thinking con la inteligencia artificial, se crea una disciplina a la que le llaman Design Intelligence. Por un lado, estoy trabajando con la emoción, con las personas, con centrar mi desarrollo en la solución de alguien que lo vaya a usar, que realmente lo necesito, y a eso trabajar toda la parte de la mente, ¿no? Toda la inteligencia y toda la parte de los números. La primera fortaleza que tiene Design Thinking, porque tiene varias, es que la persona está como centro de las ideas innovadoras. Esa es la primera fortaleza que yo les sugiero que ustedes tengan siempre en mente cuando van a desarrollar un trabajo de investigación y de innovación. La segunda fortaleza es la diversidad del equipo de trabajo, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar de manera colaborativa con equipos multidisciplinarios. No trabajen siempre con las personas que conocen, no trabajen siempre con los mismos compañeros de hace 20 años. Trabajen con personas que sean de carreras diferentes a las suyas, trabajen con personas que vengan de orígenes, de países, de idiomas diferentes a los suyos. Y los equipos diversos son más creativos que los equipos que no son tan diversos, ¿no? Los equipos donde vienen de las mismas carreras, que vienen de las mismas regiones, que estudiamos en las mismas escuelas, son menos creativos que los equipos que son diversos. Y además nos ayudan a identificar sesgos. No se olviden que los sesgos es un problema que tenemos cuando analizamos los números de manera dura. Tenemos que empezar a identificar los sesgos, que estos sesgos nos pueden ayudar siempre a desbloquear algunos de los problemas y a centrarlos de manera mucho más oportuna, ¿no? Yo les recomiendo también que estudien un poquito de Behavioral Economics, ¿no? La economía del comportamiento, donde les va a hablar mucho de cómo pueden ayudarse ustedes a identificar los sesgos de las personas. Cómo podemos tratar de ayudar para que esos sesgos no estén bloqueando nuestros trabajos de investigaciones. Y en los equipos que son diversos, en los equipos multidisciplinarios, vamos a poder nosotros disminuir esos sesgos de manera cuantitativa y además, pues que nuestro equipo de trabajo siempre va a ser mucho más creativo que un equipo de trabajo que no es multidisciplinario, ¿no? La diversidad puede incluir no solo diferentes especialidades o conocimientos, sino también orígenes, países, lenguas, tradiciones. Entre más diverso sea el equipo, van a enriquecer mucho más el proceso de Design Thinking, ¿no? La tercera fortaleza, que es una fortaleza que yo les pido que la tengan como mantra, es la empatía. La empatía es estar presente sin emitir opinión. Es estar entendiendo a la persona, por qué la persona actúa como actúa, por qué se desarrolla de esa forma, por qué tiene sus problemas, por qué enfrenta esas necesidades, por qué resuelve algo de la manera como lo está resolviendo. Eso es tener empatía. Y la empatía siempre nos va a ayudar también a mitigar nuestros sesgos cuando hablamos con personas reales, cuando vivimos en sus entornos. Un ejemplo que para ustedes va a ser muy claro es, si yo quisiera construir un nuevo modelo de silla de ruedas, no lo puedo construir solamente tomando información de las sillas de ruedas existentes. Tengo que subirme a una silla de ruedas y tengo que hacer un trayecto en la silla de ruedas para yo vivir lo que viven las personas que necesitan usar sillas de ruedas. Y tengo que entrevistar a las personas que usan sillas de ruedas. Eso es el tema de la empatía, ¿no? Hacer una inmersión completa y total en mi trabajo de investigación. Hacer entrevistas, observar, vivir en el día a día como si fuéramos parte de su comunidad, descubrir los hábitos y las razones que tienen detrás de ellos, ¿no? Y además, como estamos presentes sin emitir opinión, también eso nos va a ayudar a que empecemos a descubrir nuestros sesgos y nuestros prejuicios, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos sesgos y prejuicios dependiendo de dónde fuimos criados, en dónde nacimos, en dónde vivimos, del entorno en el que nos estamos desarrollando, ¿no? Y es importante en cualquier proceso de investigación abrazar la diversidad humana, ¿no? Tenemos que vivir
lo que se llama el síndrome del turista. Tenemos que ver con ojos nuevos lo que está pasando en otro entorno, ¿no? Y eso para los que viven en México, yo nací en Mazatlán, pero estudié en Guadalajara, estudié en Monterrey y ahora vivo en Ciudad de México, y tengo muy claro el concepto del síndrome del turista, pero el caso para todos los que están en México, algo que a mí se me hace que causa mucha risa es cuando hablamos de las quesadillas sin queso de Ciudad de México, ¿no? Y todo el mundo debate, es que las quesadillas por su nombre deben de llevar queso, pero ahí ya no nos hacemos empáticos, ¿no? No abrazamos la diversidad, ni tratamos de entender al otro, ni abrimos con ojos nuevos la diversidad con la que estamos trabajando o con la que vivimos en el país, ¿no? Entonces, es un ejemplo nada más de conceptos de empatía y de diversidad, ¿no? Y de ver con ojos nuevos, de estar siempre con el síndrome del turista. Y Design Thinking tiene tres lupas, ¿no? Cuando hacemos un proceso de investigación, lo que te sugiere Design Thinking es la idea que tú vayas a proponer, ¿no? La idea sobre la cual vayas a desarrollar tu proyecto tiene que pasar por estas tres lupas. Es viable, es deseable y es factible. Y si pasa por estas tres lupas, entonces estás encontrando la idea con la cual puedes tú desarrollar este proyecto. Pero yo agregaría una cuarta lupa, ¿no? Es sostenible. Ya tenemos que empezar a trabajar con proyectos que sean sostenibles. No podemos seguir trabajando con proyectos que son muy deseables, muy factibles, muy viables, pero que contaminan demasiado. Entonces, tenemos que empezarle a poner la lupa de sostenibilidad. Y en este caso, el concepto de sostenibilidad es también decir que lo que yo voy a hacer hoy no va a comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Lo que yo hoy construya no tiene que dejar sin agua a las generaciones futuras, no tiene que dejar sin árboles a las generaciones futuras. Entonces, tenemos que poner estas cuatro lupas dentro de nuestra idea innovadora. Y con estas cuatro lupas, al centro va a quedar la persona a la cual estamos desarrollando nuestra idea. Si logramos hacer esto, nuestras ideas innovadoras van a ser realmente un potencial enorme, ¿no? Entonces, si aplicamos Design Thinking, que está enfocado en toda la parte de las personas, de los equipos, centrado siempre en esta parte creativa y multidisciplinaria, y esto lo uno a toda la parte de inteligencia artificial, voy a lograr algo que se le llama humanizar los datos, ¿no? Ya mis datos empiezan a ser muchos más lógicos, empáticos y sensibles hacia mi entorno, ¿no? Los datos analizados y las investigaciones concluidas, recuerden que nos cuentan historias. Cuando yo voy a compartir mis datos hacia otras personas, les tengo que compartir la emoción, la sensación y la vivencia que me dieron a mí esos datos que yo he recolectado, ¿no? Toda esa información, toda esa analítica que he hecho, ¿qué historia me contó a mí? ¿Cuáles fueron los retos a los que me enfrenté cuando los produje, ¿no? ¿Cómo los resolví? ¿Qué descubrí? ¿Cuáles hallazgos me sorprendieron, ¿no? ¿Qué cosas me llamaron la atención de los datos que estoy descubriendo? ¿Qué impacto tienen estos resultados en las personas, en los seres vivos y en el planeta? Y cuando compartimos estos hallazgos, no se olviden en narrar historias. Hay que no solamente presentar los datos de manera cruda, tenemos que cautivar a las personas con la historia y el mensaje que queremos dar, ¿no? ¿Qué me contó a mí el proyecto y eso cómo se lo cuento yo a los demás? Hacerlos que vivan precisamente la emoción, que sientan la emoción que yo sentí al descubrir eso. Y hay una técnica de storytelling que también la pueden buscar en internet, que eso les puede ayudar mucho a estructurar el mensaje y a llegar a esas emociones, ¿no? Cuando humanizo los datos, tengo que lograr empatizar con la persona que me va a escuchar la información, ¿no? Con las personas a las que yo les estoy hablando. Y entonces esos datos ya, en lugar de resultar fríos, como van a describir la realidad social y la mejora que yo quiero implementar, logro convencer a más gente de que la solución es adecuada, ¿no? Siempre la unión entre las disciplinas, entre la parte emocional y la parte analítica, nos va a hacer que este producto que generemos, este proyecto que generemos, este cambio social, lo podamos vivir de manera intensamente, ¿no?
Aquí les, yo les traigo un ejemplo, fíjense que este lo pueden también encontrar en varios libros en internet, pero este es un ejemplo de cómo podríamos empezar a humanizar los datos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que cada año, pues, al mundo llegan 150 millones de bebés, pero 15 millones de estos nacimientos son prematuros, lo que significa que más o menos 1 millón de niños mueren al año por nacimientos prematuros complicados, ¿no? Entonces, hubo un equipo de Design Thinking que tomó esta información para ver cómo podíamos ayudar a poblaciones en África, en este caso fue en África, pero puede pasar en cualquiera de nuestros países. Tenemos muchas poblaciones que no tienen acceso a servicios médicos. ¿Cómo podían hacer para que en estas regiones en África que no tenían acceso los hospitales o los pequeños doctores no tenían acceso a incubadoras, desarrollaron unas incubadoras de bajo costo que le llamaron, ¿no? Pero no hicieron un trabajo realmente de empatía, de ir al sitio, de vivir, de estar en la situación, sino que vieron estos números, descubrieron que había muchos bebés prematuros que morían y entonces desarrollaron unas incubadoras de bajo costo que mandaron a estos pequeños hospitales en algunas regiones en África. Al tiempo, al poco tiempo, visitaron estos hospitales y se dieron cuenta que no se usaban las incubadoras y preguntaron por qué. Entonces la respuesta de los doctores fue, es que se nos descompusieron y no teníamos acceso al equipo técnico para arreglarlas. Entonces fue una buena idea tener incubadoras de bajo costo, pero no tenían los hospitales los recursos técnicos para arreglarlas. Entonces de ahí salió otra idea, otras incubadoras todavía de mucho más bajo costo con materiales locales, materiales que podían conseguir hasta los mismos doctores, ¿no? Con maderitas, con focos, con plásticos. Y entonces estas fueron las nuevas incubadoras después de que habían hecho la visita a los hospitales, ¿no? Estas incubadoras de bajo costo también, que ahora se están lanzando y se están promoviendo, pues tienen un costo de fabricación de $250 y las reparaciones son muy fáciles y muy sencillas, ¿no? Esta es una buena idea de un primer paso, de hacer un trabajo de empatía, de acercarnos hacia el entorno con el problema que queremos resolver, ¿no? Esta incubadora tuvo un premio, les puse el link también de donde pueden encontrar más detalles, de todos modos ustedes lo pueden también detectar en internet. Pero aún con esta incubadora detectaron que las cifras todavía de bebés prematuros que morían en esas regiones seguía siendo alto. Y entonces decidieron hacer un trabajo todavía de inmersión, de ir a las poblaciones donde se estaban muriendo los bebés. Y ahí lo que descubrieron fue que las mamás que tenían estos bebés, no podían ir a los lugares donde estaban estos pequeños hospitales. Entonces tenían sus bebés todavía en sus aldeas, donde no se podían trasladar a estos pequeños hospitales, y estos bebés prematuros morían en sus casas, ¿no? Entonces, con ese proceso de inmersión, de entrar y de vivir la situación, de por qué estas personas no se pueden trasladar a estos pequeños hospitales, por qué siguen muriendo los bebés, nació otra idea que se llama el NES, el nido, ¿no? Y son unos pequeños morralitos, unos pequeños bolsitas térmicas que las repartieron ya en los sitios, en las aldeas, donde están naciendo estos bebés. Y entonces, ahora sí, el nivel de bebés prematuros que morían ha disminuido considerablemente. Pero todo esto fue saliendo precisamente por vivir el entorno, por vivir el día a día, por acercarme realmente con las personas, por ir al sitio donde está el problema que yo quiero resolver. Si no estoy viviendo, si no hago esa inmersión, poco voy a descubrir de los datos que estoy recibiendo. Por eso es que los datos, al principio yo les decía que los datos pueden tener sesgos. Lo que tengo que hacer es realmente tratar de mitigar esos sesgos juntándolo con un proceso de design thinking centrado en las personas. Las empresas empiezan a comprometerse con todo este tema de mejora para nuestras generaciones futuras, ¿no? Y yo les traigo dos artículos que son, perdón por el comercial, pero son artículos que pueden encontrar en la página de bbo.com, donde están trabajando ya también en aspectos ambientales o sociales y desde el aspecto financiero, ¿no? Dar financiamiento precisamente para proyectos que puedan ayudarnos a la sostenibilidad, ¿no? En el caso de la empresa en la que laboro, se ha adherido a este
marco de sostenibilidad, ¿no? Junto con la ONU y junto con muchas otras empresas, para precisamente apoyar proyectos sociales, ambientales, que puedan dejar que nuestras generaciones futuras puedan disfrutar de lo que nosotros hoy estamos disfrutando, ¿no? También nos dicen que pueden participar proyectos grandes y pequeños, ¿no? Desde proyectos o empresas que busquen cambiar la instalación eléctrica por placas de energía solar hasta grandes proyectos, ¿no? Entonces, ya hay muchas organizaciones, no nada más esta, muchísimas organizaciones que lo que están haciendo es precisamente trabajar en proyectos para mejorar nuestro entorno, ¿no? BBVA es el primer banco en España en calcular la huella de carbono. Esto es bien interesante porque tienen una aplicación que liberaron en España donde yo como cliente puedo entrar, puedo dar de alta los consumos que tengo y me dicen cuál es mi huella de carbono yo como cliente, ¿no? Incluso hay un video que ustedes lo pueden ver en internet donde pusieron estas huellas gigantes en diferentes regiones de España, donde le están diciendo a la gente es, mira, esto es tu huella por el consumo que tú haces en un mes. Esto es lo que tú le dejas al planeta durante un mes. Y esta imagen, así el descubrir cómo puedo yo representar mi idea, la pueden ustedes encontrar cuando estudien algo de Behavioral Economics, ¿no? De economía del comportamiento, y esto se llama nudge, ¿no? ¿Cómo hago para que la gente se sensibilice sin tener yo que obligarlo a que haga algo, ¿no? Es como en las escaleras del metro, ¿no? Están las escaleras eléctricas y están las escaleras manuales. ¿Cómo hago para que en las escaleras manuales la gente suba? Pues pongo las teclitas de piano que hagan sonido y así la gente va a subir por las escaleras manuales. Entonces, poner una imagen donde a la gente le represente, oye, esto es lo que tú estás dejando en el planeta. Si seguimos así, los hace mucho más sensibles a lo que debemos hacer para cambiar nuestro entorno, ¿no? También hay una publicación aquí en México donde ponen cada año las 6 empresas que más se han comprometido en el entorno de sustentabilidad, ¿no? Y ustedes lo pueden encontrar, cada año sacan su yearbook. Ahorita las 6 empresas más comprometidas en los temas de medio ambiente, pues son estas. Pero ya también hay otras empresas, muchísimas otras empresas que están haciendo cambios y que están haciendo ajustes, ¿no? Viva Aerobús te pregunta si quieres donar 30 pesos para sembrar un árbol, ¿no? Yo creo que lo que le hace falta a Viva Aerobús es que cuando ya siembren el árbol, te manden un correo y te digan, mira, este es el árbol que con tu cooperación logramos sembrar y está en tal lado, ¿no? Ya con eso siguen enganchando a más gente, ¿no? Dolce Gusto empezó con la crítica muy fuerte de las capsulitas, ¿no? Que sus capsulitas estaban contaminando. Pues ya empezaron a poner contenedores en muchísimos lugares para recoger las cápsulas y reciclarlas. Pero no nada más lo debería hacer Dolce Gusto, lo deberían de hacer todas las que venden yogur, todas las que generan residuos plásticos. O sea, todas las empresas deberían de ser conscientes de cómo estamos contaminando y qué deberíamos de hacer para evitar esa huella que estamos dejando en el planeta, ¿no? Que cada una de estas empresas, fíjense, en el número 3 de las empresas que están más comprometidas con los temas de sustentabilidad está Coca-Cola, ¿no? Cuando en algunos países se quejan que es de las empresas que más nos están contaminando las aguas. Pero ellos ya están viendo de qué forma también empezar a quitar su huella de contaminación del planeta, ¿no? Y es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros si nos estamos centrando en las personas. Y nos toca comprometernos a nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros, porque somos parte de la parte del mundo privilegiada que tenemos acceso a la información, a la educación, al internet, a estar continuamente aprendiendo y aportando, ¿no? Y hay una frase de Napoleón Hill que si no puedes hacer grandes cosas, haz pequeñas cosas a lo grande, ¿no? Eso es importante. Cada granito de arena de nosotros va a contribuir a que nuestro mundo sea mucho mejor. Y cuando un hombre planta árboles bajo los cuales sabe muy bien que nunca se sentará, ha empezado a descubrir el significado de la vida. Eso no se les olvide. Cuando empezamos a hacer algo que sabemos que el beneficio no lo vamos a ver hoy, pero que sí lo van a ver nuestros hijos, nuestros sobrinos o los hijos de nuestros sobrinos, pues ya estamos haciendo lo que nos corresponde. Para tener en mente, repaso otra vez los 6 puntos que vi al principio, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad
de ayudar a eliminar las brechas que existen en el planeta, ¿no? Tenemos que disminuir esas brechas. Los procesos de inteligencia artificial pueden tener sesgos, pero si los acompañamos de disciplinas con design thinking, donde humanizamos los datos, donde hacemos a las personas, a los seres vivos y al planeta el centro de la solución que estamos haciendo, les vamos a poder dar un foco muy, muy interesante y eliminar los sesgos que podrían tener, ¿no? El trabajo de recolección y análisis de información debe ser un trabajo multidisciplinario. No hagan un trabajo de equipo con las personas que ya conocen desde hace 20 años, porque ya se van a adivinar el pensamiento y va a ser poco lo que se van a poder aportar. Busquen personas que sean de áreas diferentes, de entornos diferentes, con experiencias diferentes, gente más grande que ustedes, gente más joven que ustedes, y con eso ustedes van a tener mucha retroalimentación. Los niños son excelentes para dar feedback. Presenten sus proyectos a niños, explíquenlos y reciban feedback de los niños para que de ahí van a ver que salen ideas muy, muy interesantes. Al presentar nuestras propuestas, van a lograr mejores resultados si cuentan historias. Trabajen en un formato storytelling, compartan sus emociones, compartan las sensaciones y de esa forma van a poder recolectar muchísima más información de lo que están ustedes percibiendo. Y pues cada uno de nosotros tenemos el poder de mejorar nuestro entorno, ¿no? Podemos poner nuestro granito de arena y marcar la diferencia creando intensamente. Esta es la lista de libros que les traigo a recomendar. Muchos libros. La mayoría de estos libros son relacionados con design thinking. Hay algunos libros, estos cuatro que aparecen acá abajo del lado izquierdo, a partir del Nudge, How Emotions Are Made. Esos son libros relacionados con behavioral economics. De estos libros hay muchos que los pueden conseguir en electrónico. Yo normalmente trato de conseguirlos en físico porque les pongo post-it, les pongo marcas, los releo, tomo ideas y las voy refrescando constantemente. En electrónico los pueden conseguir casi todos. Algunos los tengo hasta en PDF porque en físico salen carísimos. Este último de acá abajo está muy caro, todavía no lo he conseguido. No, ya cuando termine de pagar universidades a lo mejor ya me lo compro. Pero esta es una propuesta de libros que yo les recomiendo para despertar su creatividad y para seguir pensando en las personas como el centro de las innovaciones que ustedes estén desarrollando. Y por mi parte, pues sería todo. Espero no haberlos aburrido con tanto texto. Ya les comentaba que el formato de mi presentación no es el que deben de seguir cuando hagan presentaciones. Tienen que ser menos texto y más. Y más comentarios, pero era un poquito por si querían tomar nota de alguna información, por eso se las compartí así. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Sí, por favor, cualquier pregunta pueden incluirla en el chat. Me gustaría agradecer, Dina, por una excelente presentación. Me encantó. Me encantó escuchar acerca de incluir el factor humano en inteligencia artificial, ¿no? Es muy importante para tenerlo en cuenta, especialmente en temas que hoy en día son tan importantes de sesgo, de equidad, y en particular es por eso que me encanta Saturday AI, porque creo que de cierta manera también ataca este problema de inequidad en acceso a tecnología, ¿no? Y con esta misión de democratizar el acceso a inteligencia artificial. En particular, yo me gustaría empezar con una pregunta que me encantó la parte de la presentación también donde hablaba acerca de empezar todas estas conversaciones en el trabajo para cambiar la manera de pensar cómo solucionar problemas. Quizás me gustaría escuchar si tiene una opinión acerca de cómo empezar esa conversación en el trabajo, porque muchas veces la manera de solucionar problemas ya tiene cierta inercia y tratar de cambiar el flujo puede ser un poco un desafío de por sí. Entonces, quizás sí tiene una opinión acerca de cómo empezar esa conversación. Yo, a ver, siempre es complicado, ¿no? Sobre todo vivimos a veces en empresas que donde ya la jerarquía es la que define la solución de los problemas, ¿no? Pero yo creo que ya ahorita también las empresas están cambiando su forma de pensar. Y algo que sugeriría es armar también una especie de documento que se pueda compartir con algún grupo, donde decirles, oigan, tenemos esta solución, la sugerencia es empezar a implementar
disciplinas como Design Thinking, donde hagamos un trabajo colaborativo y podemos centrar la solución de manera más integrada, multidisciplinaria, ¿no? Cuando llevamos ejemplos, ¿no? Yo les hablaba del ejemplo acá de las incubadoras, pero cuando llevamos ejemplos de otras empresas similares a las nuestras, de cómo han implementado estos modelos, muchas veces les empieza a hacer sentido, ¿no? Cuando les empezamos a decir, oye, en otras empresas similares a las nuestras están haciendo esto y han tenido estos beneficios. O que la gente empiece a descubrir el valor de las ideas de todo el trabajo colaborativo, ¿no? Cuando ya empezamos a centrar nuestro desarrollo pensando en la solución de las personas, es cuando poco a poco la empresa empieza a cambiar su forma de pensar o los compañeros dentro del trabajo, ¿no? Yo te sugeriría empezar con un grupo dentro de la organización, ¿no? Con un pequeño grupo, compartirles esto sobre Design Thinking, darles algunas ideas, darles algunos ejemplos y lanzar algún pequeño proyecto que después puedan presentar en un foro más grande. El change management, ¿no? El cambio de mentalidad siempre de los equipos de trabajo es complicado, de los compañeros, pero entre más comparta uno desde la emoción, ¿no? Usando técnicas como storytelling, siempre vas a hacer que empieces a tener cada vez más gente sumándose a este proceso, ¿no? Todo va a depender de qué tan buenos seamos contando estas historias. Cuando contamos historias, siempre generamos dopamina, ¿no? La dopamina es esa felicidad interna, ¿no? Como cuando comemos chocolate. Entonces, al contar historias, y las historias son interesantes, la dopamina se va a propagar con todos nuestros compañeros, ¿no? Algo así podemos empezar a hacer. No es fácil en empresas que están muy arraigadas a ciertos procesos, pero lo que sí es cierto es que las empresas que no evolucionen, pues van a ir desapareciendo en el tiempo, ¿no? Tenemos que empezar a evolucionar también nosotros. Muchas gracias, Dina. No sé si alguien más del equipo tendrá alguna consulta o comentario. Si no, le pasaríamos el turno a Alexander. Ah, no, aquí hay una pregunta en el chat. Muchas gracias, Dina. La pregunta es de Rosa Azul. La consulta es, ¿podrías ampliarnos algunos tipos para aplicar el storytelling al momento de compartir una idea de proyecto y generar interés y emoción en la audiencia? Pues, de hecho, pueden descargar también varios links en internet, con incluso hasta ya con formatos para el storytelling, ¿no? Pero lo más sencillo que yo les recomiendo es aplicar la misma técnica que utilizan en las películas, ¿no? Son tres momentos. Cuando empiezas a desarrollar tu historia, empiezas a dar la introducción, el momento central, ¿no? El momento del problema, de la parte interesante, y luego al final el cierre y las conclusiones, ¿no? Hacerlo muy sencillo, tampoco hacerlo demasiado complicado, ¿no? Que tenga estos tres momentos, el momento inicial donde vas empezando a enganchar a la gente, contándole qué fue lo que pasó, cómo descubriste los datos, cómo hiciste la inversión. El momento central, donde es la parte más interesante, donde ya estás narrando el problema, la situación de lo que estás viviendo, y la parte del cierre, donde está la solución. Pero lo importante aquí es, puedes tomar como ejemplo algún libro que te haya gustado, alguna novela que te haya gustado, alguna película que te haya gustado, mi sugerencia, y esos tres actos importantes, tratar de traducirlos en tu descripción del storytelling, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es muy fan de Star Wars. Entonces, tomar algunos de la serie de Star Wars o alguna de las películas y decir, a ver, ¿esta cómo se desarrolló? Y empezar a poner a tus personajes, ¿no? Narrando la historia del problema que tú estás presentando. O hacerlo es tipo storyboard, como si fuera un cómic. Entonces, también pones tus cajitas como si fuera un cómic, una comiquita, una revista, un cuento, y entonces vas narrando la historia. Pero los tres actos no los olvides, trata de hacerlo muy sencillo. Y también trata de que sea una explicación que no dure demasiado tiempo, porque entre más compliquemos la historia, menos vamos a lograr enganchar a la audiencia, ¿no? Lo importante es que siempre dejes una parte de misterio, ¿no? En el libro del Principito, si ya lo leyeron todos, el Principito, en el Principito
te dan una clave para hacer tu historia. Te dicen que cuando el misterio es demasiado grande, es imposible desobedecer. Entonces, narra tu historia con una parte de misterio para que la gente la logres enganchar y entonces ahora sí logres hacer que ellos te apoyen en el producto que estás desarrollando. Sí, si quieren, compartir también mi cuenta de Twitter. Si quieren, después me mandan un mensaje directo o por medio de Status AI, si quieren que les mande más información, yo se las comparto, te la mando a ti, Francisco, o a Angie. Y lo que necesiten de información adicional, les comparto. No tengo mucho material, tengo mucha información que les puede servir de guía. Muchas gracias, creo que sería espectacular, especialmente para los estudiantes del momento de diseño del proyecto. Toda la sugerencia de Design Thinking creo que va a ser fenomenal para ellos. Muchas gracias. También tenemos una pregunta de Ana. Ana dice, ¿podrías repetir la fuente del número de tierras que se necesitan por cómo vive cada país? Si fuéramos Estados Unidos, necesitamos 5 planetas tierras. Están ahí en Global Footprint. A ver, se los pongo acá. Se los voy a proyectar para que vean la... A ver, me voy a ir a la pantalla, espérenme para irme directo. Aquí está. Global Footprint Network. Aquí incluso ustedes pueden entrar y contestar una encuesta personal, ¿no? Aquí yo ya entré, contesté mi encuesta personal y no les voy a decir cuántos planetas tierras necesitan para que Dina siga consumiendo lo mismo, pero es impresionante, ¿no? Yo creo que de aquí pueden sacar mucha información también de qué hábitos tenemos que empezar a disminuir, ¿no? Hace poquito también leía en internet, ¿no?, una persona que decía, oye, yo quiero ser sustentable, ¿no? Yo quiero apoyar el medio ambiente, yo quiero comprarles a los productores locales, pero cuando voy con el productor local a comprar el tarro de miel y me dice que la miel es de abejas que se bañaron con aguas de gotas del rocío del Popocatépetl, y esa miel me cuesta 10 veces más que la miel que compro en el supermercado, pues es imposible, ¿no? Mi bolsillo no da para comprar esa miel que es ecológicamente mejor. Tenemos que hacer algo para ayudar a esos productores locales, ¿no? Para que su miel no cueste 5, 10 o 15 veces más que la miel que puedo comprar en las grandes cadenas alimenticias, ¿no? Porque tienen razón, o sea, yo también quiero comprar productos de productores locales, pero si me van a costar 10 veces más que los productos que compro en el súper, pues no hay economía que la podamos cubrir. Pero es un reto que tenemos, de cómo hacemos para ayudar a estos productores para que puedan acercar sus productos ecológicos, ¿no? Muchas gracias, Dina. Sí, me sorprendió también ver que Chile estaba tan, tan mal también. Muy interesante la fuente. Muchas gracias. Bueno, si no tenemos más consultas, creo que ya le agradecemos todo a Dina. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por toda la información. Y podemos pasar ahora con Alexander. Gusto a todos. Muchas gracias, Dina, por tu conocimiento y la información invertida acá. Gracias también, Francisco. Bueno, únicamente para ir cerrando un poco este primer acercamiento de Saturdays AI Latinoamérica, pues quisiera comentarles que estemos atentos a las redes, sociales y a los canales oficiales de comunicación para nuestra siguiente reunión, que será el siguiente día sábado. Pues también invitarles a que cualquier duda la hagan por los canales, sea por el correo o por los diferentes chats. Igualmente, toda la información que ha sido compartida por aquí y requieran ampliarla, siéntanse en comodidad de comunicarse, sea con los ponentes directamente o con nosotros, para que podamos interceder y así facilitarles los contenidos que requieran. Finalizar diciendo que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Eso compartimos aquí en Saturdays AI Latinoamérica. Quiero darles la bienvenida, un abrazo muy fraterno desde Quito, Ecuador, y invitarles a que sigamos envolviéndonos del mundo de la inteligencia artificial, de la tecnología, y podamos compartir en conjunto, porque esto es una comunidad y hay que recordar que aquí el aprendizaje lo vamos a desarrollar de forma colaborativa.
Un abrazo y hasta la siguiente reunión, que será el día sábado. Muchas gracias a todos.